Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos estáis todos. Silver Cage, ¿qué tal? Buenas noches, Noiseses, buenas noches, Maestro Dal, Celta Draco, me alegro mucho de verte por aquí. Alberto CF, Leandro Lim, Razael, buenas noches, Manuel Hernán, Lord, qué buena gente, Naila Iki, buenas noches, Esteracero, Discontroller, ¿qué tal? Joder, qué guay, estamos todos. 35 Sebas, buenas noches, ahí, hype, hype. GG, hype, hype. Digo, hype, hype. Kezcak, buenas noches. Te había leído por aquí por el chat que he visto que estabais escribiendo un montón de gente. Maestro Dal, ¿qué tal? Buenas noches, Emufa, de Daron Sensei, Cabezas. Si me salta alguien, pide disculpas, es que hay muchísima gente. Si alguien lo repite, también pide disculpas, que me puede pasar. Katint, ¿qué tal? Buenas noches. Dice que me ha derrotado el LOL, me ha derrotado el LOL. No me ha derrotado como persona, pero sí me estaba convirtiendo mi corazón en algo oscuro y feo y desagradable. Arias, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién más por aquí? Cinjue, ¿qué tal? Buenas noches. Joder, es que voy repasando el chat hacia arriba. Doricojónico, bienvenido. Jesús, joder, Jesús, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal con tu Mercedes? Joder, va como un rey ahí con su Mercedes. Y señor PH, muchas gracias por esa suscripción. Se agradece un montonazo el apoyo. Además, suscripción de nivel 1 se agradece un montonazo. Muchísimas gracias. Y Naira Iki pone en pantalla a Gatwick, el machito. Dice: hola a todos y Domingo también. Os saludo a todos. Vale, muchas gracias. Hey, Macar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Comodo, bienvenido. Moreno, también por aquí. Espero que tengáis August, buenas noches. Estelacero, creo que sí te había saludado. Irving, ¿qué tal? Que nos saluda desde Panamá, ni más ni menos. Un placer tenerte por aquí. Jukagaot, buenas noches. DuckTales DJ, ¿qué tal? Jesús me manda corazoncitos, muchísimos corazoncitos. No sé hacer el corazoncito, soy un poco torpe. Más o menos. Jesús, corazoncitos para ti también. Los Mercedes están sobrevalorados. Sí, valen una pasta, efectivamente. Y Discontroller gasta la carta del nacimiento de Melendi estrenando insignia. Oh, me acabo de dar cuenta de que esta de aquí debería estar a este lado porque se tapa con lo otro de arriba. Katyn dice: echaré de menos los banners mañaneros. Mira, mejor. Así no me siento mala persona. Comodo. Como ya te había saludado, pero bueno, buenas noches. ¿Qué toca? Pues vamos a gankear, vamos a intentar llegar a mítico este mes. Bueno, si lo intento, llego. Eso está prometido. Ya sabes, usas una carta y saludas a todos. Buenas noches, Corvo. ¿Qué tal? Que nos saluda con el saludo Trekkie. Sebas me manda también el corazoncito así con las manos. Que yo no sé hacerlo. ¿Soy un torpe o qué? Vale. El que lee, buenas noches. Dice: hola, ¿cómo les va? Estoy pensando qué juego jugar por las mañanas en lugar del League of Legends. Porque ya digo, el League of Legends me encanta. Me parece que es un juegazo increíble. Pero saca lo peor de mi persona. Me convierte en una mala persona, me altera, me estresa y me pone muy nervioso y muy malo. Yankan, buenas noches, ¿qué tal? Dice: al mítico domingo, vamos a por ello. Backgammon, dice Corvo. El Backgammon. Naileiki dice Cyberpunk 2077, pero no ha salido, ¿no? Sale en noviembre. Y Lord, qué buena gente, dice buenas noches a todos. Jejeje. ¿Te gustan los FPS? Me gustan mucho los FPS. Cuanto más FPS, más rápido va el juego. Que no, qué broma. Los First Person Shooters, sí. Sí, Left 4 Paranoid, buenas noches, por cierto. Estaba pensando el Fortnite. Es un universo bastante interesante. Es un juego muy popular, fácil de jugar y bueno, daría bastante juego también, ¿no? Además, con las cartas de Strinus podría molar, se podrían hacer cositas chulas. Así que estaba pensando eso, PokerStars, dice el Android. No, porque eso al final me estresa y es con dinero real. Y al final perder dinero también es estresante. Discontrol dice Minecraft. Estaba pensando Minecraft, Fortnite, Fall Guys, que no voy a jugar al Fall Guys. Es un juego que vale menos 20 euros y te cobran 20. Muy mal. Forza Horizon. Nada, es que el Forza Horizon da poco juego. O sea, es más para disfrutarlo uno personalmente. No creo que sea un juego para streamear. Para streamear sí veo que el Fall Guys mola mucho para streamear. O para streamear puede molar el Fortnite o el Minecraft. Pero Forza Horizon, nada, Dota 2, no, no, quita, quita. Si salgo del League of Legends no es para pasarme a Dota 2. El Fallout 76 es una caca. Mira que soy súper fan de la saga Fallout, pero es que Fortnite no es fácil, ¿eh? No, no es fácil ser bueno, pero hacer el tonto por ahí hacer y reírte sí es fácil. Borderlands, el Borderlands 3 lo tengo, bueno, tengo todos. De hecho, me los compré todos. Pocos juegos compro porque soy muy exigente con los juegos. ¿Tienes PS4? Dice Cabezas. No, no tengo PS4. Yo soy jugador de PC, no juego con consolas.
Garrapata dice Euro Truck Simulator, es que es muy aburrido para streamearlo. Que streamee Jesús esas cosas. Además, él lo puede streamear en tiempo real con el camión. Dice Comodo, la verdad es que Fortnite es un juego que estresa también, pero Minecraft, sin embargo, es mucho más relajante. Minecraft mola, es que, mira, si eligiese Minecraft, pagaría un servidor de estos privados para que pudiese entrar todo el mundo, pero me tendría que informar de cómo va, porque no sé si puede entrar cualquiera, si, o sea, no sé muy bien cómo va. Pero me gustaría hacer un servidor en el que pudiésemos entrar los drugos, crear nuestra ciudad. Podría molar mucho hacer algo de ese estilo. Podríamos crear un juego de cartas en Minecraft. GTFO es un buen juego, pero es medio terror y horror, pero es muy bueno. No sé cuál es. No sé cuál es el GTFO. En mi idioma significa otra cosa, GTFO. No sabía que había un juego que se llamase así. Grand Theft Auto, no, GTA, es que es el GTA que dices. No, no sé. ¿Juega algún juego vintage? No, juegos vintage, si no son un lugar, por ejemplo, Magic Arena. Vamos a ver Magic Arena. Magic Arena es un lugar que tiene sus secciones, tienes tu grupo de amigos, tus mazos, puedes crear comunidad, puedes interactuar, puedes competir, puedes divertirte. Magic es un juego perfecto en este sentido. Bueno, perfecto no. Buenas Nox Game, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me alegro de verte por aquí. El TFT de LOL, no, eso es competitivo igual. Aunque es menos estresante, mucho menos estresante que. La verdad es que es mucho menos estresante que el propio League of Legends, el TFT. Podría estar. Mario Maker, no, no voy a jugar basuras. Y Sandalar, y soy súper fan de Mario, ¿eh? Me gustan mucho los Marios plataformas. He jugado a todos los Marios y se me dan bastante bien. De hecho, Super Mario se me da bastante bien, pero no es un juego para streamear, es un juego para disfrutarlo a nivel personal, yo creo. Es lo que digo. Minecraft puedes crear un universo. Juegos que puedas crear algo, sí. Por ejemplo, por eso en League of Legends puedes crear una comunidad, puedes crear equipos, competir, crecer como jugador, ligas. En el LOL, en ese sentido, LOL era perfecto. Sandalar, nada. No. Sandalar, si lo juego alguna vez más, será en plan divertido. Por cierto, buenas noches, Macarm, que no sé si te había saludado. PokerStars es la publi que tienes hoy. ¿Ha saltado publicidad? Tengo que mirar de la publicidad. Conan Exile, World of Warcraft, juegos que creas algo, ¿no? Que sean así de Witcher 3. No, de Witcher 3 es para jugar uno solo. Son juegos monojugador, ¿no? Daniel Pérez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Carmageddon, igual. Carmageddon, aunque se puede jugar online, es que el último Carmageddon que sacaron es muy flojo. Los Carmageddon buenos, buenos de verdad, son el 1 y el 2. El 3 no está mal, pero son jugadores, son para jugar una sola persona, no están pensados realmente para multijugador. Sí, el Mayo de los 90, el Rock Simulator, ¿no? El Destiny 2, ah, eso es que esos juegos son caca. O sea, los juegos de consola, orientados a consola o creados para consola, los que se juegan con mando no son juegos de verdad. Esos son para otro tipo de jugador, no para mí. GTA V Roleplay. El problema de GTA V es que nunca he jugado. Vale, he jugado tres partidas, o sea, he jugado un poco unas horas sueltas. Ey, Cocuzo, Garduño, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Entonces, un juego que tiene 6 o 7 años tiene ya el GTA V, ¿no? Por lo menos. No he jugado nunca. Nunca he jugado, o sea, ya digo, he jugado 4 o 5 horas, lo típico de jugar un rato y dejarlo y tal. Ponerme ahora con el GTA V, aunque sea roleplay, me da igual. Pero no tengo ni idea, realmente. Hay gente que lleva muchos años ahí jugando. ¿Ves? Lo del Android dice, suena bien el servidor de Minecraft. Es que puede estar gracioso. Tengo que informarme a ver cómo va el tema de los servidores de Minecraft. A ver hasta qué punto podéis entrar todos, no podéis entrar. Es que no sé cuánta gente puede entrar en un servidor privado de Minecraft. Sé que hay que pagar mensualmente o algo por el estilo, ¿no? Realms, eso, Realms de Minecraft. No sé cuántos jugadores aceptan ni cuánto dinero vale. Civilization 5. Baldur's Gate, no, esos son juegos. Es que son juegos monojugador. Counter-Strike. Dicen ahí que se apuntaría al Minecraft WoW Classic. Tiene que ser un juego legal, ¿no? Porque el WoW Classic. Ah, no, el WoW Classic es legal, vale. Estaba pensando que hay algún servidor privado de estos de WoW que hay por ahí, piratas, que sé que existen. No, no, el WoW Classic es que lo han sacado hace poco. Lo mismo, es que nunca he jugado al WoW y hay gente que lleva 10 años jugando al WoW y voy a empezar de cero en WoW. Es que, de todas maneras, he jugado al WoW unas poquitas horas. Y bueno, está muy bien, pero tampoco me acaba de. Mario 64 Speedrun. Se me dan muy mal los speedruns. Y no lo veo divertido. Eso sí que es estresante, ¿no? Buenas, Trunaco, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy aquí a tope, hoy estoy animado. Farming Simulator de Jesús. Algo que sea más cooperativo, más de crear comunidad. Magic Arena es muy crear comunidad. Burnout Paradise. Mira, me molan mucho los juegos de coches, pero es lo que digo, son más para jugar uno solo y divertirse. Guild Wars. ¿Prefiere Estela Cero Guild Wars al WoW? Buenas, Yolitok, ¿qué tal? Bienvenido. GTA V sé que es una buena opción. El Game of Thrones. Hay un juego de Game of Thrones decente, o sea, quiero decir que sea bueno. GTA V es para mayores de 18.
Pues bueno, no importa eso, ¿no? RLM, perdón, 148, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Es usted una persona culta e instruida, dice Estela Cero a Silver Cage. Tú no le conoces en persona, tú no sabes lo que acabas de decir. Broma, Silver Cage, no te enfades. Juaco LC dice, los juegos que se juegan con mando no son juegos de verdad, entre comillas lo ha puesto. No son juegos de verdad. Un jugador de verdad es un jugador de PC y juega con ratón y teclado. Y eso es un videojuego, si no, son juguetes para niños. Eso de las consolas, son juguetes para niños. Juega Fortnite, salvará al mundo. A ver, nunca he jugado al Fortnite, lo he estado mirando antes y bueno. Dark Souls es un juego solamente para uno. No quiero jugar un juego que sea solamente para uno. Quiero jugar un juego que sea crear comunidad. El Minecraft es muy autista, no si lo haces en equipo. Guild Wars 2 es gratis y tiene mucho contenido, pero otra historia igual. Ya digo que no. Sekiro, Starcraft, mira, Starcraft molaría. Starcraft es una cosa. Lo que no entiendo es por qué nadie streamea Starcraft en Twitch. Nunca, ni Starcraft 1 ni Starcraft 2 ni nada. Bueno, voy un poquito para abajo porque estoy viendo el chat y quizás voy muy despacio, muy atrás. ¡Hey, Cacalingo! Muchas gracias por esa raid. Bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Cacalingo. Un placer tenerte por aquí, Cacalingo, y todos tus seguidores. Muchísimas gracias. Buenas, Damiotan, ¿qué tal? Buenas noches. Voy saludando con retraso y voy leyendo con retraso el chat que estoy intentando leer. Leomansi dice, me siento ofendido. Ya sé, es que soy muy hardcore con el tema de los videojuegos. Roblox, lo he pensado, Roblox da bastante juego, PUBG, el Call of Duty Battle, son cosas que he pensado, Dark Souls y te invadimos. Buenas noches, Volk, ¿qué tal? Bienvenido. Dota 2, no, esa me he salido de LOL, he dejado LOL porque me convertí en un ser repugnante y he tenido que salirme de ahí porque no me dejaste el LOL, preguntas un rato, sí, lo he tenido que dejar porque me estaba convirtiendo en una mala persona. Electrify dice como Calvaland o Karmaland y volan mucho. Si es que ese tema es como los que juegan FIFA y se consideran gamers, exactamente, DuckTales DJ. Precisamente algo así he puesto hoy en el he puesto algo así en el Discord del canal. Dice Neo, igual ya eras un poco mala persona antes, seguramente. Pero el LOL hace que salga esa mala persona. Vamos a dejarla encerrada. Dejémosla sepultada bajo toneladas de acero y cemento. Cacalingo dice que ahora el canal de confianza de LOL lo tenéis ahí, pero si habéis pasado al canal de Cacalingo, seguidle. Silvercage dice el WWW2K20. Es que esos juegos de consola... ¡ah! Buenas, Nico, DCS, y diréis, no, es que también salen para PC. Claro, efectivamente, es un juego de consola y lo intentan vender en todas las plataformas que puedan, por eso salen también para PC, pero esos son juegos que no... que ya está. El MU. El MU, ¿no? O sea, el MU. Y ponte autoclick y habla con Drugos. El hecho me empaes. Bueno, iré pensando. Voy a estudiar lo del Minecraft, que me mola bastante, si total, es para jugar por las mañanas, o sea que la mayoría de los que estéis aquí ni lo vais a ver ni vais a poder jugar. Dice Corvo que es solamente el Realms de Minecraft solo para 10 jugadores. ¡Ah, qué caca! Red Dead Redemption 2, no, es que es otro juego de consola. Monster Hunter, Lineage 2, Black Desert, K6, K6, que está roto. Kha'Zix, ¿te refieres a Kha'Zix el personaje de League of Legends? K6. Se suele poner K6 para referirse a Kha'Zix. Y como Malphite, que se pone M8, Malphite. Ya está FIFA. De Dalonse se dice. Paladins, Catan Online. No tienen que ser juegos buenos. Sí, efectivamente, Rojoney. El LOL lo dejo en una bóveda como la de Chernobyl. Flight Simulator, KH. El KH7. Gran juego es el KH7. Por cierto, antes de nada, voy a probar una funcionalidad del canal, que es crear una encuesta. Voy a poner una encuesta, no sé dónde va a salir, ¿vale? Ahora me lo decís. Bueno, ahora la vais a ver, ¿vale? Ahí la tenéis. Creo que podéis votar. Y Yolki Prune quiere mantener el lado oscuro escondido, jejeje, claro. Ahí está, creo que os ha salido en el chat. Bueno, mira, si tiene ya un montón de votos. Tiene ya un montón de votos. Es una votación que va a durar 10 minutos, ¿vale? Así que vamos a indultar a una persona de la cárcel, ¿de acuerdo? Vamos a indultar a una de las personas que tenemos en la cárcel. Hay un montón de gente en la cárcel y he elegido 5 personas para indultarlas. Y son Hugo, que tiene 8 cadenas perpetuas, así que da un poco igual. Neo, Rojoney, Daniel Otz y Juan Mameteje. 5 personas que yo creo
que no se merecen estar en la cárcel y que deberíamos indultarlas. Así que he puesto esa votación a ver qué, a quién decidís salvar. Aquí se va a ver los el poder. Apex. El Apex, bueno, por cierto, Cyberpunk 2077 sacarán unos meses después multijugador. Ah, es que ese juego sí me interesa porque tiene muy buena pinta. En serio, Hugo no se lo merece, dice Neo. sale en la parte de arriba, ¿no? Lo de la encuesta, lo podéis ver todos, me imagino, ¿no? Eso es populismo. ¿Alguna referencia? ¡A la guillotina! Cárcel para Nel. ¿Para Nel? ¿Rojone? ¿Eh? ¿Estaba en la cárcel? Me lo perdí. Sí, te metieron en la cárcel. ¿No lo sabías? Pues mira, a lo mejor recibes el indulto. La gente debe cumplir sus condenas, dice Tiklitik. En una sociedad civilizada, los ricos salen de la cárcel. Borró la papelera de reciclaje. Estoy haciendo rework, muchas gracias cabezas, estoy haciendo rework a las cartas de Secret Lair Memes. Todas las cartas de Chiquito, todas dicen la voz de Chiquito. O sea que si tienes alguna carta de Chiquito ahora mismo, de Chiquito de la Calzada, de Stringroots, de Secret Lair Memes, gastadla, saldrá la voz de Chiquito y podréis escribir mensaje, ¿vale? Que eso lo he cambiado, porque antes... Ahora mismo muchas cartas las estoy haciendo rework, ¿vale? No me ha dado tiempo a cambiar más. Las voy a cambiar todas poquito a poco. A ver si mañana cambio las de Chuck Norris y las de Rajoy. Estoy un poco también ahí con eso. Eso es, Asunato. Jugar un juego MMO con tus compañeros y hacer raids. No lo veo mal. Algo de ese estilo. Los ricos ni entran en la cárcel, dice Alberto CF. O entran un ratito y salen rápidamente, ¿no? A ver cómo van las votaciones. Bueno, pues parece que Neo va a salir de la cárcel. Yo no he votado todavía, voy a votar. Albion Online es un MMO. Al Albion ya he jugado. Ya he jugado al Albion, tengo una cuenta, metí pasta y... ¡buah! Sí, sí que... Por cierto, Jukagot, perdón, dice que hay un juego... Leandrolin dice, por la gloria de mi madre. Esta no la cambié. Lo siento, Leandrolin, justo la única que no cambié. Se me olvidó esa, la tengo que corregir. La voy a corregir. Ahora mismo no. ¿Ves? Estas. Dice F para los programadores de la arena y los que dirigen la empresa al paredón. Madre mía. No encontré la frase de Chiquito de esa carta. No encontré el audio. Entonces he puesto el gritito de Chiquito mientras encuentro la voz. Pero la cambiaré. Es cuestión de tiempo. Estoy por probar el tema de... del Fortnite. Creo que puede ser divertido. Este cantante sexual que nació después de los dolores. Ahí está. Gracias, Estela Cero. Nos toca hacer la prueba. Muy bien, gracias, Estela Cero. He estado horas buscando voces de Chiquito y no he encontrado todas. Entonces, las que no he encontrado, he puesto el grito de Chiquito. Guau. Buenas noches, el Papa Pedro. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice Katyn, el Fortnite puede ser peor que el LOL. No caigas en el Fornis, por favor. Ha hecho pleno. Chiquito grande de España. Se ha oído, ¿verdad? La voz de Chiquito, ¿no? Espero. Es que como dice aquí Neo, ha hecho pleno, no sé si se refiere a lo mío. Hay una que no la había cambiado, es cierto. La había cambiado ahora mismo. Es que la de por la gloria de mi madre no estaba con las demás y no la vi. Fallo mío, totalmente. Mira, estoy cambiando ahora mismo para que la próxima vez que alguien canjee la de Chiquito de por la gloria de mi madre, aunque no va a decir por la gloria de mi madre, lo tendré que añadir mañana. ¡Hidaute Queen! Primera carta y no suena Tongo. Ha sonado, ¿no? Están sonando, ¿verdad? Buah, Fede Guille dice que el Fortnite es un juego super rata. Bueno, vale. ¿Por qué no he hecho una votación? ¡Arr! Me encanta. Cabezas dice, no pone nada, solamente la carta. Bueno, pues la votación parece... Parece que la va a ganar Neo, que se va a salir de la cárcel. Electrivite dice, podrías hacer una votación del juego. Es que voy a hacer una votación del juego. Más adelante, cuando acabemos la votación esta de aquí me indultamos, hacemos votación del juego. Esta es la votación ahora mismo para que la veáis todos. Y Volk ha mandado a la cárcel al Fortnite. Pero bueno, quiero sacar gente de la cárcel y me meten más gente en la cárcel. Pero que Fortnite no es una persona, pero venga, va, la meto en la cárcel. Vale, parece que Fortnite no va a ser el elegido. No hay nada aquí. Bueno, así está la votación, ¿eh? Y Digoxid, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. Hola, Domingo, no te había visto en un tiempo. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, muchas gracias, Digoxid. Sí, hace tiempo que no te veía por aquí. Te había puesto falta, ¿eh?
Me alegro de que hayas vuelto y que sigas por aquí y espero mucho tiempo. Y Lord, qué buena gente ha sacado de la cárcel a saco a Hugo. Jejeje. Vale, pues Hugo, ojo. Aviso, Hugo tiene 8 cadenas perpetuas. Le quitas una, le quedan 7 cadenas perpetuas. Nailaki dice que Fortnite es para niños rata 2.0. Bueno, pues Warcraft, Minecraft son de las mejores cosas para una comunidad, o al menos algún juego que tenga personalización. Pecador de la pradera. Ahí Neo es utilizando el nuevo comando, el de exclamación ¿quién es Dios? Es un comando que llama a otro comando que a su vez pone un texto. Mola bastante, ¿no? Bueno, luego hacemos lo de la votación. Vale, os voy a decir, vamos a jugar un poquito de Magic, ¿no? Que mucha gente, habrá alguna persona aquí que ha venido para verme jugar a Magic, ¿no? ¿Has probado Guild Wars 2? No, no lo he jugado, sé que es un gran juego, pero no lo he probado. Volk81 ha sacado de la cárcel a Hugo, me da penita el pobre. Y Neo tiene enchufe. Pues Hugo le quedan 6 cadenas perpetuas, luego actualiza la cárcel. Es una pena porque Hugo la verdad es que no ha vuelto a pasar por el canal. Deberíamos intentar buscarle y localizarle y que venga. ¿Por qué no alguien se intenta encargar de que venga para trolearle o algo? Y Charlie Diamante dice, ¿pero juegas a Magic en este canal? Pff, malamente además. Lord, qué buena gente ha sacado de la cárcel a Hugo, madre mía, que al final Hugo se ha ido a la cárcel. Bueno, pues le quedan 5 cadenas perpetuas a Hugo, luego actualizaré. Electribay dice, siempre puede tener 10 servidores diferentes y hacer 10 vídeos diarios. Es que... ¿le pones 8 cadenas perpetuas y quieres que vuelva? No, yo no se las he puesto, se las ponéis vosotros. Yo a Hugo no le he puesto ninguna cadena perpetua, ni a nadie. La cárcel la habéis creado vosotros. Bueno, yo creo, no, mejor dicho, la cárcel la creé yo. Y luego sois vosotros los que vais metiendo a la gente y sacándola. Dice Leandro Link que la última vez lo vio troleando en los comentarios del canal. Volk ha sacado de la cárcel a Hugo. Vamos, gente, le podemos perdonar ya, ¿no? Venga, va, pues le quedan 4 cadenas perpetuas a Hugo, nada más ya. A ver, que ha puesto Comodo en el chat un enlace. Los enlaces no. Mucha gente los bloquea. Ah, mira, lo del Minecraft. ¡El Minecraft! Ah, no, 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 pero ojo, este es un servidor privado. No es de Minecraft. Esto va por otro. Pueden jugar hasta 100 personas. Esto va aparte. Esto ya lo estuve mirando. Son servidores privados, pero no son de Minecraft. No son Minecraft Realms, sino que son exógenos, digamos. ¿Cuánto cuesta? Jugadores ilimitados por 40 euros, por 40 dólares al mes. 100 jugadores por 30 dólares al mes. 70 jugadores por 20. Se podrán ampliar. Podríamos empezar con... Me mola la idea, ¿eh? Me mola la idea de... Puedo pagar 10 o 20, tener 35 o 70 jugadores que vayáis entrando. A lo mejor podría poner con puntos del canal o algo. Entrar en el servidor de Minecraft. Lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Es una cosa que puede estar divertida. Lo voy a dejar ahí la pestañita guardada. Voy a pensar... Sí, por eso, puedo tener 35 invitados, pero que cueste algo entrar porque si no la gente se va a apuntar y no va a volver, ¿no? Sí, rollo como los vástagos o algo así. Es que un universo, tener un mundo de Minecraft, un servidor privado de Minecraft, mola mucho. GTA V carreras son divertidas. Sí, es que, a ver, el GTA V es gigante. Lo que pasa es que yo, ya con GTA, me voy a esperar al 6. Porque me gusta pillarlo desde el principio. Ahora entrar yo en el GTA es una locura. Igual que el Diablo. Y además el Diablo ya no juega a nadie. Cuando salga el Diablo 4, lo mismo. Me daré mucha caña. A lo mejor en el segundo canal o lo que sea, pero... A ver qué dicen por aquí. ¿Cuánto tiempo queda, por cierto, para la votación? Queda poco. Dice Over. Buenas noches, Over, por cierto. Lo único que no pasa en algún sitio que he estado, que a los 2 meses lo han quitado cuando tienes montado todo el chiringuito. Por eso el Minecraft Realms sabes que es seguro y para siempre. En cambio, un servidor privado por ahí de fuera, pues la puedes liar. ¿Cuántos miembros son? Podrías meter solo a los libros, ¿no? A los libros, a los miembros, supongo que quería decir. Lo voy a ver. Dice Fede Guille, el GTA 6 va a salir el día del arquero. Es verdad, mientras que... Bueno, pues Neo... Creo que la votación... Ya la encuesta ya está finalizada. Ha ganado Neo. Neo sale de la cárcel, ¿vale? Pues Neo te borra de la cárcel. Ha recibido el indulto de la comunidad. Enhorabuena, Neo. Ya estás fuera de la cárcel, luego la actualizaré. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis contribuido con las votaciones, especialmente a Volk, que además ha contribuido también gastando puntos del canal.
Celta Draco, a ver, ¿qué dice en el X? No me lo lee de crear un creador dedicado físico en un server que en teoría me traen en septiembre un par de ellos. No entendió ni nada, Naileiki, pero gracias por intentarlo. Creo que te refieres a que vas a tener servidores tú. No, si yo por servidores, a ver, yo tengo varios PCs, yo puedo montar un servidor con mi PC, lo dejo encendido y ya está. No había pensado en esa opción. Es que eso se puede hacer. Eso lo he hecho, de hecho, con un amigo. Con un amigo montamos un servidor privado con un PC encendido. Lo apagas y lo enciendes cuando tú quieras y corre todo en tu PC. Mientras está encendido tu PC se puede entrar. Oye, no había pensado en esa opción. Voy a mirar el tema del servidor privado creado por mí, con un PC. Celta dice, nos portamos muy mal ayer en la raid, al que se le hiciste, ya lo vi, ya estuve un buen rato, pero él se reía, se lo pasaba bien, él tenía, yo que sé, 100 o 150 espectadores y estaba encantado, aunque le estuvieses troleando todo el rato, y troleando a Neo además, que baneando a Neo, que si Neo es un bot, que si no sé qué. Nico ahora pregunta, ¿hay canal secundario de domingo? Sí, claro. Bueno, en Twitch no, en Twitch tengo un canal, nada más. Netón, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y de YouTube sí tengo un canal secundario. Tengo el canal de Magic principal y luego un canal secundario que lo puedes ver. Lo puedes ver en la parte de abajo del canal, lo voy a mirar. En la parte de abajo del canal hay un montón de enlaces y creo que hay uno que pone gaming, creo que se llama así. Y ahí pues a veces juego unas cosas, a veces juego otras. Ahí va, tengo que hacer un pequeño cambio. Pero sí, ahí lo puedes ver. Voy a ver si lo pongo en el chat. Ahí está, el enlace al segundo canal. Buenas, Netón, ¿qué tal? Un saludo. Dice, ¿cómo te podrías hacer una votación de votación a ver qué quiere la gente? Así te ayudamos a elegir. Pero parece que la mejor opción por ahora es Minecraft. Parece que os está gustando la idea de Minecraft. Miradle los servidores privados porque puedo dejar un PC encendido y hacer lo mismo. Sin tener que pagar 20 o 30 dólares al mes. Sin que me vayan a borrar nunca el servidor, ¿sabes? Porque a lo mejor te lo borran o se rompe o yo qué sé, ¿no? En tu PC pues se va a quedar siempre, mi PC va a estar ahí. Jo, pues tenía una partida súper buena y se me borró. Corvo dice, cuando empiece la cuenta atrás del directo podrías poner una encuesta de primer mazo a jugar. Así al empezar ya estaría decidido. También lo había pensado. Lo iré haciendo cada día. Es que lo de la encuesta lo he descubierto hoy, por eso lo he puesto. Ah, sí, dice DuckTales DJ que hay un Dota en Minecraft. En serio, no sabía eso. No sabía que se podía hacer algo tan complicado. A ver, Volk dice, jajaja, Neo rencoroso encima, ayer te fuiste como una ratilla. Es que, a ver, pasasteis un montón. Yo lo estaba viendo y por eso entré incluso por un comentario. Neo es mi moderador, no es un bot, tal cual, están troleando y tal. Pero no sé si lo llegaron a leer. Os pasasteis un montón, os portasteis muy mal ayer. A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Neo ha expulsado a Celta Draco? Pero Neo, ¿cómo me tocas a Celta Draco? Es intocable. Gracias, Electrivite. Neo, no me toques a Celta Draco, es intocable. Por venganza. Bueno, ¿sabéis qué? Va a haber gente que se va a ir porque no juega a las mágicas. Así que venga, vamos a jugar, vamos a darle cañita. He baneado un minuto a Volk, a Celta y a Giordano, pero Neo se te está yendo de las manos, estás vuelto loco, pero ¿cómo baneas allá? Y encima a mi guardia pretoriana. ¿Por qué? ¿Por qué? Volk dice, sí, pero me banearon y me compré y compré cofres de tiro de decir capa y dice, vale, me voy, buenas noches. ¿Cómo? Eso fue anoche, quiero decir. ¿En serio? Lo que vi que el a quien le hicimos la raid ayer tenía lo de el comando de voz. Por el comando de voz. Entonces estabais todo el rato troleando como locos, claro. Cuchilladas traperas entre la guardia de Cor. Dice DuckTales DJ. Ahora que está vulnerable, vamos por domingo. Jamás. Esta partida va a estar interesante. ¿Sabéis qué mazo nunca falla? A Azorius Flyers. Puedes perder una partida o dos, pero es un mazo que es atracador. Tida Queen, 30 minutos del mejor canal de Magic sin hablar de Magic. Excelente. Han pasado 30 minutos. Madre mía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo habéis permitido estar 30 minutos hablando de tonterías y no hablar de Magic? Y no, bueno, no hablar, es que ni hemos jugado a Magic. Quería escuchar a Chiquito. Burnout Paradise Rules. Sí, lo sé. A ver, si pegamos.
Pegamos de 15. Pegamos de 15. 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15. Le dejamos a 1. Le podemos subir a la mano el Anax. Pero, nos quedan 19 vidas, no nos puede matar. Este mazo, la Azurus Flyers, es un mazo muy bueno. Pregunta Osmosis John. ¿Qué opinas del nuevo Rakdos Sacrifice? Que es un mazazo. Ayer todas las partidas que jugamos contra Rakdos Sacrifice nos ganó casi todas. Es un mazo muy bueno. No sabía que fuese tan buena la nueva Rakdos Sacrifice y realmente nos atracó un montonazo. Voy a bloquear. Esto, 6, 7, 14. Daniel. Marx, Analeki dice: te permitimos hablar 30 minutos porque nos lo estamos pasando bien y estamos hablando de cosas interesantes. Sabía que venía Filoascua. Entonces, bloqueo al que más pega, que no es el Anax. Él va a equipar siempre a Anax. Ah, no, equipa al Vaporador de la Fuga. Es la mejor opción posible, es como menos daño nos. Bueno, no, espérate, es como más daño. No, es como menos daño nos entra realmente. Nos quedamos a 5 y ahora pues ya ganamos la partida. Estaba todo controlado, lo tenía todo calculado. Vale, nos matará el Conde Sanador. ¡Ey! Tiene 8 vidas. La nueva Rakdos Sacrifice, no, en serio, es un mazazo, es muy bueno. Es mejor que antes. Diréis, ¿cómo que es mejor que antes? Sí, sí. El mazo es mejor que antes. ¿Por qué? Porque los otros mazos son peores. A ver, lógicamente el mazo es peor ahora sin gato y sin horno, ¿vale? Ha perdido el gato, que era una pieza fundamental, con la cual ganabas un montonazo de partidas. Entonces el mazo, per se, es peor. Pero como el... Rakdos ha bajado esto. Pero el metajuego ha bajado esto. Pensad que los mazos con verde han perdido. La recuperación forestal destruida. Espiral de crecimiento destruida. Y Teferi destruido. Los mazos azul, blancos, verdes han caído mucho más de lo que ha caído el mazo Rakdos Sacrifice. Entonces, le han quitado el gato y dicen, pues no pasa nada. Los demás han perdido un montón de cartas. Nosotros hemos perdido el gato. El mazo lo han transformado y sigue siendo buenísimo. Bueno, de hecho, es que yo no sabía que era tan potente, tan poderoso. Es mucho mejor en el nuevo estándar, efectivamente, Corvo. Es que, por ejemplo, ayer con la Sultai Midrange que estuve jugando ayer, es que nos ganaron prácticamente todas las partidas. Hoy he jugado con alguien del canal. No sé si ha sido con Dreju, creo que he jugado con Dreju, que jugaba precisamente una Sultai Midrange y yo la Rakdos Sacrifice y el tío me ha ganado. ¿Me ha dado una rabia? Me ha dado una rabia porque se supone que la Rakdos Sacrifice gana. Pues estaba rankeando, he jugado con él y me ha ganado. Dice Comodo, porfa, enséñale a Rakdos. No, porque va a ser el vídeo de YouTube de mañana. Y además, ayer estuve jugando la Rakdos casi... No, ¿ayer la jugué? No la jugué. Va a ser el vídeo de YouTube de mañana la Rakdos. ¿Queréis que la juegue hoy? Bueno, ya veremos. Bueno, Volk, ahora nos vemos. Espero que no tardes mucho. ¿Están los decks? Uy, no lo sé. Supongo que sí. Ya de mis decks. Exclamación deck en el chat. Os lo voy a comprobar. Sí, aquí está. Esta es la Rakdos Sacrifice, que va a estar mañana en el vídeo de YouTube. De hecho, hay gente que ya ha podido ver el vídeo de YouTube de mañana, como por ejemplo Discontroller, como por ejemplo Poyupio, que se lo he dejado en el privado de Twitch, un susurro. Irving dice, hoy ganamos todas, ruta al mítico, eso es, muchas gracias Irving por los ánimos. De momento hemos ganado la primera. Silver Cage, ¿probaste lo que te pasé? Lo he probado. Y mola mucho, es divertidísimo, me encanta. Mira, esto es una Sultai. Me encanta Silver Cage. Me encanta, me parece un mazo bastante decente. Porque estás jugando 4-4, 5-5 por 1 o 2 de maná. Básicamente todas tus criaturas son Tarmogoyf grandes, o sea, y baratos. Por coste 1 o por coste 2. Entonces el mazo me ha encantado, pero no es muy bueno. No es muy bueno porque es muy irregular y si te topas con un mazo con anticriaturas pues no haces nada. Pero mola mucho, la verdad es que me gustó. Oh, no. Nos va a quitar el counter. No nos ha quitado el counter. Voy a jugar. Vamos a jugar otro de estos.
Nos hemos topdequeado otros, todo duele, ¿eh? Que te hagan un quitacartas y te quiten el aerofilino soberano y te robes otro. Corvo dice, si gasto la carta del mazo, ¿te puedo hacer jugar la Sacrifice? Claro, para eso son las cartas de estreno, son obligatorias, entre comillas, así que sí. A ver, Silver Cage, si gana bastante, gana mucho más de lo que parece, eso es totalmente cierto. Estuve jugando unas cuantas Rankeds y ganaba bastantes de ellas. Pues ya está, ya hemos ganado, porque con el counter le contrarrestamos el removal masivo que tire y ya está. Y le quedan 12 de vida. Hombre, claro, Kouran dice, Aventuras ahora está bastante fuerte, sí, y además hay muchas versiones. Me la juego, espero que no tenga removal masivo. Pero es que le dejamos, fijaos, le dejamos a 3. Vamos a ver si no tiene removal masivo. Puede tener el que exilia criaturas de coste par o impar. No, ya se ha rendido. Dice Drankis, ¿cuál es el deck que más te está gustando del nuevo estándar? Pues como siempre, Azorius Flyers. El mazo que nunca defrauda. Es el mazo más barato y más fácil de montar y que gana. Lo estáis viendo, es un mazo para llegar a mítico. Hey, Mathis Original, ¿qué tal? Buenas noches. Pero siendo más objetivos, de los que he jugado hasta ahora, el mejor mazo, sinceramente, al final es Rakdos Sacrifice. Las nuevas Rakdos Sacrifice. Hay diferentes formas de construirla. En el vídeo de mañana lo veréis. Pero bueno, cualquiera de las versiones diferentes que se pueden crear son buenas. Pues me voy a quitar el condensador, creo. Porque tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Y jugamos contra Doom Jorion, probablemente un mazo con mucho removal. Así que mal. ¿Qué opinas del deck de Badrock? Mal, mal, no es bueno. Obviamente. Croquis llegó a top 1 mítico con Rakdos, pero es que Croquis llega a top 1 mítico con todo, así que no le daría mucha importancia. Me he quitado ese bicho. ¡Ah! Me robo otro ladroncelo. Si llego a saber, lógicamente, me habría descartado un ladroncelo. Bueno, tampoco pasa nada. Ahora tenemos que robar tierra, por cierto. Quizás no me lo tendría que haber descartado, me estoy arrepintiendo un poquito. ¿Por qué ahora no puedo jugar el Águila Empírea? Tendría que haber... Gran arrepentimiento estoy sufriendo ahora mismo. Terrible y gran arrepentimiento. Mira, si es que cuando uno tiene suerte. Quiero decir, cuando uno sabe jugar a esto, al saber le llaman suerte, pero no es suerte, es saber jugar. Irving dice, ese mazo lo estoy jugando con una pequeña variación. ¿A cuál te refieres? ¿Al Azurus Flyers o al otro? Uy, qué buen robo. Bueno, entre comillas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Él perfectamente puede tirar a una ira de calla, mata todo y se acabó. Y game over. A ver, ¿cómo dices? Si al final haces server de Minecraft, ¿cómo vas a separar a la gente? Porque si luego no juegan, ya por eso, no es fácil. Tendré que estudiarlo, tendré que analizarlo. Voy a quitar esto. Vale, atacamos solamente con uno. No voy a jugar el vigilante. Me voy a quedar con el ladroncelo atrevido enderezado y le subiré la mano. No sé, ahora veremos. Depende de lo que haga él. No tenemos doble azul para poder jugar este ladroncelo atrevido. Vale, le queda una destrucción presagiada. Que se la voy a subir a la mano al final de turno si no hace nada ahora. Claro, también es eso. Cuidado. Vale. Bien, ahora jugar hechizos le supone perder vidas. Uy, hemos robado el segundo mana azul para poder jugar el ladronzuelo al final del turno. Así que es posible... Espérate. No, no me he llegado para hacer esto y esto. No, no está bien jugado así.
Qué hermosas tierras, dice el señor TH. Efectivamente, están chulas, ¿eh? Las Nixlands estas de Teros. Golgar Aventuras es un mazo lindo. Lo estoy jugando y gana bien, dice Fede Guille. Sí, estoy de acuerdo. Es un buen mazo, está bien. Rojoni, jugué como 4 partidas y gané todas. ¿Jugando a qué? A ver, que no te he leído, Rojoni. Perdón, lo voy a leer. Yo hice un deck bastante troll. Una roja de portales. ¿Roja? ¿De portales? Con puro robo y daño masivo en áreas. Se gana de dos formas. Haciendo 20 daño al trasgo indestructible. Ah, haciendo 20 daño al trasgo indestructible con una carta. O de a poco con los encantamientos. ¿Qué dice Rojoni? Eso es una locura total. Ese mazo no lo tienes que pasar. Si no lo puedes pasar por privado, ya sea un susurro en Twitch o lo que sea, o un privado por Discord o lo que sea. Dice Reis Armin, ¿no estás haciendo directo de LOL? No, he cancelado el LOL. He cancelado la serie de LOL. Porque me estaba convirtiendo en una persona espantosa por culpa del League of Legends. Y ayer fue terrible y es por el League of Legends. Así que he cortado el LOL. Voy a jugar, si juego un segundo juego en el canal, va a ser algo más tranquilo, más relajado. ¡Hey, Bureisho! Buenas noches. No te había visto. ¿Qué tal? Me alegro de verte por aquí. Otro que nunca falla. Bien, ya está aquí toda mi guardia pretoriana. ¡Au! 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 Tekitek dice, hola, ¿existe alguna versión del viejo Dimir de Ravnica? El que ganaba por dequeo con vislumbrar y traumatizar. No existe, ¿vale? Nadie lo está jugando y habría que pensarlo. Pero esta mañana he estado pensando en ello yo también. Me he acordado de él y digo, se podría hacer. ¡Hey, Geritas Luna, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Reis Armin dice al Tetris, no, pero tiene que ser algo online, algo que te permita crear una comunidad, hacer cosas en equipo, algo que te permita interactuar. Y Tekitek, muchas gracias por ese follow. Pregunta Takunake, ¿cómo se consiguen esas tierras? Yo no sé si se pueden conseguir ya, por favor. Alguien del chat que sepa de Magic. Tonterías digo a veces. Alguien del chat que sepa cómo se pueden conseguir estas tierras, si es que se pueden seguir consiguiendo. Yo las conseguí con los mazos preconstruidos de Planeswalkers, canjeando el código. Mazo preconstruido de Planeswalker físico en tienda. Tú lo compras físico con las cartas físicas en tienda. Y con él te daban esas tierras. Creo que era así. Pero no recuerdo si se pueden seguir comprando o consiguiendo o no sé. Si hay alguna otra forma de conseguirlas. Por favor, alguien en el chat que sepa de estas cosas. Eso lo arreglaron, era un bug, dice Neo. Pues eso, eso es lo que yo sabía. Ojo, que hemos salido nosotros con mucha agresividad. Y si es una Doom Jorion como la de antes, él hasta el cuarto turno no tira la ira. Y nosotros vamos a pegar mucho antes del cuarto turno. ¡Oh! Remordimiento angustioso, qué lástima. Nos va a quitar el águila Empiria, lógicamente. Me ha dolido. Vale. Si robamos ataque alado, le ganamos el siguiente turno. Si no robamos ataque alado, no le matamos el siguiente turno. Pegamos 5 y 4, 9 y 2, 11. Pegamos 11, le dejaríamos a 2. El problema, que él va a hacer juramento de calla ahora. Nos va a matar un Pegaso fiel, gana 3 vidas y ya sí que no matamos el siguiente turno ni de lejos. No, el bug era en el Magic Arena. El Magic Arena no tenía que dar esas tierras, por eso. Dice Neo, se podían comprar en la tienda, pero creo que lo quitaron. Es que es eso, a mí ya no me suena que estén por ahí y no sé cómo se pueden conseguir, la verdad. Nadie sabe. O sea, en principio ahora mismo las tierras estas ya no se pueden conseguir, ¿no? Yo imagino que tarde o temprano las acabarán sacando otra vez. Suelen sacar cosas a veces, ¿no? Que retiran y tal. Otro igual. Fenril Wolf dice, ¿qué pasó con el LOL? He cancelado la serie del LOL porque me estaba haciendo daño al corazón. A mi corazoncito. Estaba sufriendo mucho del corazón. No voy a jugar a la dama malhechora porque no va a cambiar nada de la partida. Creo. Dice Neo DFL, y nos hacía sufrir al resto, como a Katyn. Es que estaba yo en plan mal rollo. O sea, baneando gente, insultando, muy mal. Hey, Turnoman, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido. Espero que sea el primero de muchos, como digo siempre. Muchas gracias. Sí, me estaba sentando muy mal. Estaba siempre a disgusto, en plan mala persona, en plan enfadado, gritando, insultando.
Y luego, lo peor de todo, yo dije, bueno, si eso se queda por las mañanas en LOL, digo, pues no pasa nada. Soy una persona tóxica en LOL, pues bueno, a mucha gente le pasa. Pero ayer se me trasladó ese mal rollo, ese disgusto, ese enfado a Magic por la noche. Y entonces dije, no, este canal es de Magic, es un canal para que la gente se divierta, se relaje, esté aquí a gusto, en comunidad, que nos riamos, lo pasemos bien, y no para que esté yo ahí a malas. Y entonces por eso me da cuenta de que tengo que cortar de raíz eso. Dice Nico desde Sena, eso es mentira, domingo es un trozo de pan. Hey, Jinhar, muchas gracias por esos 3 meses de suscripción a través de Twitch Prime, se agradecen un montonazo. Y dice Jinhar, se me olvidaba. Bueno, pues muchas gracias. Dice Katyn, yo necesito ayuda psicológica, de hecho estoy en una asociación de veteranos del LoL. ¿Eso es troll o eso es en serio? Yo pensaba que era en serio cuando lo he dicho al principio, pero luego eso de asociación de veteranos, eso suena muy raro. Hey, Rome3, buenas noches. Dice, ¿me he enfadado? No me lo creo. Sí, sí, a veces me enfado y todo. Como cuando dice... ¿cómo se llama este? Flanders, el de los Simpsons. Oye, estoy muy enfadadito. Señor PH dice, yo con amigos juego de Shooter, Warzone, COD Mobile, Cyber Hunter, etcétera, es caótico, pero lo pasamos bien. Sí, yo juego a ver, por ejemplo, me pasa también con el Clash Royale. Tuve que cortar el Clash Royale. Teníamos un clan bastante majete de Clash Royale y todo, pero es que era lo mismo, es que no puedo estar comprándome un teléfono nuevo todos los meses porque se rompe. Cuando juegas al Clash Royale, los teléfonos se rompen, no sé por qué, de qué les pasa. Y cuando juegas al League of Legends, los teclados y los ratones también se rompen. Y al final te dejas un dineral, vas todo el día disgusto, enfadado. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Arias, ¿es mejor tratar de hacer un deck original o usar uno de los famosos? Es mejor usar uno de los famosos porque no vas a conseguirlo. No sé si fuiste tú, mira, una cosa que quería comentaros. Al principio del directo, antes de comenzar, vi que en el chat alguien preguntaba que qué mecánicas utilizan los pros para crear mazos, ¿no? Y no sé si fuiste tú, Arias, precisamente el que lo preguntó, porque tu pregunta ahora es un poco parecida, un poco relacionada. Te voy a explicar. ¿Cuántos mazos hay famosos, que se jueguen en estándar? ¿10-15 mazos? ¿Vale? 10-15 mazos. La mayoría de ellos son obvios porque es que las cartas tienen sinergia y es obvio que va a haber una azul de control, es obvio que va a haber una menor roja, no los ha creado nadie, nadie ha creado la menor roja. Irwin dice, yo ayer no te vi disgustado, solo un poco deprimido. Ayer me deprimí bastante porque perdí muchas partidas. Bueno, el caso, sigo con la explicación esta. Entonces, la monored no la ha inventado nadie. Pues es un mazo que metes cosas rojas y ya estaba sola. La Zoris Flyers no la ha inventado nadie, es que es un canteo, es que está cantada la baraja, es que está ahí, es juntar las cartas y ya está. Entonces, ¿cuántos mazos se han creado realmente en este estándar que sean creados? Ninguno, 3-4. Venga, pongamos que hay 3 o 4 mazos que sí los ha creado alguien, una mente brillante, ¿vale? Pongamos que hay 4 mazos creados de verdad por una persona porque no habrían existido si no los creas esa persona. Vale, hay 4 mazos. Poned 10 si queréis, venga, 10. Que no los hay, pero bueno. Hey, Yehudi Vargas, Arroyo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O Jehudi, no sé, Jehudi, lo debería haber leído así. Bueno, entonces, hay 10 mazos que ha creado la gente, ¿vale? ¿Cuántos jugadores hay? 10 millones de jugadores, 5 millones, 1 millón de jugadores y hay 5 mazos. Nadie crea mazos. O sea, no es que haya gente que crea mazos, que a ver, que sí los hay, pero hay 5 mazos. O sea, es decir, a veces es por casualidad, a veces... El 99,9% de los jugadores no va a crear jamás un mazo en su vida. Mazo competitivo, quiero decir. Porque crear mazos malos, yo creo muchos mazos malos y todo el mundo crea mazos malos, ¿no? Entonces, Magic al final consiste en jugar más o menos todo el mundo los mismos mazos. Y es así, está pensado así además y es como es, aceptadlo. No vais a crear ningún mazo, aceptadlo. Nadie que esté aquí y nadie que vayáis a conocer en vuestra vida va a crear un mazo. Jamás, jamás. Y esa es la realidad. Puede ser que, yo qué sé, cojas la Simic Flash y le hagas una modificación. Por ejemplo, Javier Domínguez en el pasado mundial cogió la Simic Flash y le metió Nisa y le metió Espiral de Crecimiento o le metió Druida, la Triada. Hizo algunos cambios y la evolucionó. Eso sí se puede conseguir, pero eso lo puede hacer cualquiera. Evolucionar un mazo sí lo puede hacer cualquiera. Pero crear un mazo, ¿no? Entonces no rayéis con eso. Es que preguntaba a alguien eso, ¿qué hacen, qué procesos llevan los pros para crear los mazos? No hay proceso para crear un mazo. Hay gente que tiene la suerte, la casualidad, que se le ocurre algo y funciona. Y ya está. Los pros, ¿qué programas usan? Decía, era que era una pregunta muy graciosa. Cristian Cano, buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Lo que hacen los pros cuando hay un torneo importante, se reúnen grupos 4, 5, 6 en una casa, se tiran una semana o dos semanas o un mes jugando, probando, testeando, y a lo mejor de ahí, de ese trabajo, surge un mazo y es bueno y es nuevo y es original. Pero es muy complicado y no hay un sistema concreto para conseguirlo. Electrivite invoca al Final Boss, el peluche streamer. Madre mía, voy a por el peluche streamer. Entonces, como íbamos diciendo, no hay una forma concreta de crear un mazo. Eso suele ser una idea feliz, una consecución de casualidades, una idea, una sinergia que nadie ha visto, pero es muy complicado. Entonces, no hay un sistema concreto, es lo que quiero decir. Los pros no dicen, vamos a inventar un mazo. No, los pros suelen decir, voy a jugar el mejor mazo y a intentar ganar con él. Y algunas veces, un grupo de pros dice, oh, vamos a intentar crear un mazo con estas cartas que yo creo que tienen potencial. El Doramión Streamer. Se le ve el cerebro a Doramión. Es por el croma, porque el azul de arriba se ve muy verdoso. Se ve muy verdoso el azul de arriba y el croma lo borra. Joder, claro, entra gente nueva. Bargak, que es nuevo, supongo. Dice, ¿qué estoy viendo? Y se lleva las manos a la cabeza. Claro, es que lo siento, así es la vida del streamer. La vida del streamer te convierte en un bufón. Vamos a jugar, Doramión. Vamos a jugar, Doramión. Juguemos, Doramión. Bueno, Doramión va a jugar. Doramión, coge el ratón. A ver qué mano tenemos. Vaya, Doramión. Qué mal, creo que vas a perder esta partida con esta mano. Venga, va. Por cierto, hemos ganado todas las partidas que hemos jugado con este mazo. Todas, creo que vamos 6 o 7-0. Incluso con Mulligans hemos ganado partidas. Varias. Irving dice, hoy es hablando con Drugos 50% y jugando a Magic 50%. Pues la verdad es que un poquito sí. ¿Para qué vamos a engañarnos? No sé a qué me enfrento. Lo decía, ¿por quitarme esta tierra o no? Voy a quedármela. Es mejor tener este doble azul para el ladronzuelo atrevido que no tenerlo. Aunque salimos perdiendo dos vidas, creo que es asumible, ¿no? Doramión, ponte tú ahí. Los tres minutos ya... ¿Cómo que ya pasan los tres minutos si no hemos ni empezado? Pero si con Doramión se pasa el tiempo volando. ¿Qué pasa? Te pintaste bigotes, dice señor EPH. Ey, Nico dice, vivan los memedex como el Azorio de Muros, por ejemplo. Pero no es un mazo competitivo. Nos quita el counter, es un azul negra. Llevará verde, ¿eh? Su siguiente tierra va a ser verde. El Exhibite dice que yo he creado un mazo Tron de control con Heracul, no se entera de nada. Electrivite ha creado un mazo, la Tron la ha inventado Electrivite. No es un mazo que se lleve jugando 10 años o 15 o desde los principios de Magic, porque yo me acuerdo. ¡Ey, Jesús! ¡500 ha comprado 10 cofres de la naranja mecánica! Muchas gracias, Jesús, mucha suerte con los cofres de Streamlutz de la naranja mecánica, que te salgan ahí cosas guapetonas. Tenemos que hablar de lo de las 6 horas, ¿eh? Yo tengo ideas, yo no te he querido lanzar mis ideas. Porque estoy esperando a ver qué me dices tú. Dice Jukagaot, ¿qué tal un par de formaciones inquebrantables en ese mazo? Es una opción. Yo lo he probado y el coste 3 es un poco complicado. A ver, es posible que esta partida la perdamos. Si ahora hace, por ejemplo, Pantano, Rito de Login, hemos perdido. Si no tiene Rito de Login, ganamos. Eso también es cierto. Yo creo que es mejor... No tiene el segundo negro. Yo creo que es mejor... 4 ataques alados, que cuesta 2 de maná, es instantáneo, más 2, más 2. Es que más 2, más 2 es mucho más que más 1, más 1. Pero el TV dice que la ha hecho de control y con el Rakul de coste 15. ¡Oh! ¡Ah! Que no lo ha jugado. ¿Qué ha hecho? ¿Que se ha buscado una tierra? Ha buscado la tierra. O sea que está claro que con esta tierra busca el pantano y hace el ritual de los gyms. Y perdemos. Dice Jesús. Ay, es verdad, Jesús, te he leído antes el WhatsApp y no te he podido responder, no me ha dado tiempo. Necesito que tengamos una conversación telefónica para el brainstorm. Sí, a ver si hablamos, sí. Mañana por la mañana hablamos. Que la tengo libre porque como no voy a jugar al LOL, tendré tiempo. Oh, Bramido del Carnarium.
Nos humilla infinito con eso, no puedo hacer nada. No llevaba Ritual de Lollín, sino Bramido del Carnarín. Creo que hemos perdido. Es mucho un 3 o 4 por 1 que ha hecho. Éramos letales, fijaos. Si no tira el Bramido. Es una Dimir. Dimir de control. Solo ha jugado. Bueno, ha jugado. Ojo, espérate. Ha jugado dos Borrar los Pensamientos sin Bramido del Carnarín. Not bad. Y la de los deseos. Van al LOL, dice Jesús. Sí, el LOL ya está baneado de mi vida. Ya lo tuve que... ¿Por qué sigo con Raymond aquí? Ya lo tuve que dejar una vez, el LOL, porque me consumió la vida. Y pensé que podría ser divertido. Al principio yo tenía un espíritu más positivo con el juego, pero a largo plazo me acabo carcomiendo. Esta partida está perdida, seguro. O sea, no creo que podamos ganarla. Dice Pachanutro, espero que el Elfos de histórico pegue un subidón con la Collected Company. Ojo, es cierto, no hemos hablado nada de Amonkhet Remastered, pero es que sacan cartazas del calibre de Collected Company. Yo no entiendo por qué sacan esa carta. Esa carta es absurda, es absurda. Es como el Muxus, o sea, son cartas que son absurdas. No sé por qué sacan cosas... Nada, venga, que ponga gratis 50 cosas en juego gratis, porque sí, del top. Yo no entiendo por qué sacan cosas así de absurdas. Sí, Dreju. Hey, buenas, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido. Que hemos jugado antes, era contigo, ¿no? Con quien he jugado. Y encima me has ganado, me ha dado una rabia. Carlos dice, ¿podrías jugar el Azorio Vogel de Historic? Sí, me gusta bastante ese mazo. Ya lo estuve jugando un poquito la semana pasada. Sí, sí, hemos jugado antes. Y con tu baraja encima, jajaja. Ja, ja. Qué dura es la vida. Que la estaba probando. Con la baraja con la que yo no ganaba nunca, vas si me ganas a mí. Con la baraja con la que me estaban ganando ayer. Es que me ha dado una rabia por eso, porque ayer perdí todas contra Rakdos Sacrifice. Y hoy juego contra ti, con la baraja que yo jugaba ayer, jugabas tú, y me has ganado al mazo que supuestamente tenía que ganarte. Vale, Jesús me ha mandado una foto. Jesús, por favor, ¿qué clase de foto me habrás mandado? Que te conozco. Súper chula, al Messenger, para que la enseñes a los drugos. ¿El que la foto? Soy la estrella que ilumina el camino. Es que dice Jesús, me está dando miedo. Soy la estrella que ilumina el camino. Voy a enseñársela a los drugos. Y la foto esa tuya también. A ver qué me has enviado, Jesús. Yo se la enseño a Jesús, pero no sé si les va a molar tanto como a ti. Es la foto de un camión. ¿Qué os parece? Eso es lo que me ha mandado Jesús. Se ilumina el simbolito de Mercedes, se ilumina. ¿Y qué pone aquí arriba? No se entiende. Super transfer. Ah, super transfer. No sé qué transfer, no sé qué ponía. Buenas, Dimir Dez, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, Vargak dice, el caso es que un amigo me recomendó tu vídeo de Boros Cycling y te dejó mis 10s. Gracias. La última vez que jugué MTG fue en físico y acababa de salir Mirrodin. Madre mía, pues no ha llovido. Ha pasado tiempo, sí. Sí, o sea, la partida ya no se puede ganar. Voy a ver si robamos un bicho de coste 1 y lo juego. La marca del camión ahí iluminada al estilo gamer, es verdad. Sego Transfer, pone Jesús. Que sé qué es lo que pone ahí arriba, vale, vale. Es un derecho de camión, pero súper bonito. Pues Jesús dice que no le gusta el Mercedes, que él necesita un coche más mejor, un coche mejor que ese. Que le parece poco. Ese es mi nuevo trasto, dice Jesús. El camión, ¿no te refieres? Dios, nos hará una Dimir de control. Hace un rato alguien preguntó Dimir de control, que si seguía siendo viable, y eso yo dije que no es viable. Y de hecho, nunca me encuentro Dimir de control, pero mira, nos hemos encontrado una y nos ha ganado. Vamos a conceder porque es una pérdida de tiempo. A la de los deseos, busca otra respuesta, un removal posiblemente, y juega la de los deseos que nos bloquea, ¿no? Sí, Ancris, ¿qué tal? Buenas, estamos jugando a Azorius Flyers y habíamos ganado todas las partidas hasta ahora. No sé cuántas ya hemos ganado seguidas, 5 o 6 partidas por lo menos.
PH Neutro dice, no tengo ni idea de camiones, pero si pasase por mi lado me giraría a mirarlo dos veces. No me lo creo, no creo que nadie se gire a mirar un camión. Dice Jesús que vale 145.000 euros ese camión, nuevo. Claro, lógicamente. Buenas, Wilson Becerra, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Oh! Hice Spells. Va a hacer un optar ahora al final del turno. Lo mirarías tres por el chofer tan feo, dice Jesús. Está muy buena esa. ¿Puedes mostrar una vez más el Kikijiki, Domingo? Dice Arias. Vamos a ver. Me saco el Kikijiki, venga, va. Estoy súper orgulloso de mi Kikijiki. Lo tengo hace un montonazo de años. Lo voy a dejar aquí, ahora lo coloco. ¿Podemos matarle el dragonada? Ah, no, no ha atacado. ¿No ha atacado porque se le ha olvidado o por qué? ¿Eso es de algún videojuego? Dice Nico. No, son las figuras de Magic que sacaron hace unos años en la época de Kamigawa. Le voy a dejar en su sitio. Tengo tres. Tengo a Kikijiki, a Meloku y el Kodama del Árbol del Norte. Este bicho va a subir a 3-3. A 4-4 con esa isla podría llegar a subir, así que no voy a bloquear, obviamente. Necesitamos un ladronzuelo atrevido para subírselo a la mano. Si debemos obtener una Lirena con la Horda atrás o a Nicol Velas. Ahora que Kikijiki lo peta en Modern, a lo mejor se revaloriza, jajaja. Ja, ja. A ver, Kikijiki lo peta en Modern de toda la vida. Siempre ha sido una de las cartas importantes. Seguro que no son las decoraciones favoritas de Laura, le encanta. Celta Draco, le encanta a Laura el Kikijiki. Ella le llama el Kikiriki. Ya está el Kikiriki ese ahí otra vez molestando. Ay, no ataca. Se ha quedado enderezado. Qué cobarde, ¿no? El problema es que como tiene una tierra enderezada, puede tener un optar, un choque y hacerlo 5-5. Carlos dice que el otro día estuvo jugando una Abzan con Ultimatum y es una pasada. Sí, ya he visto algunas barajas con eso y sí que mola, sí. Voy a contrarrestar el choque. Le quedan 15 de vida. Él pega de 5 en 5, nosotros pegamos con el ataque helado, pegamos mucho más, pegamos 5 y 4, 9 y 4, 13, le dejaríamos a 2. Uf. Ha tirado las dos para abajo, eso es bueno para nosotros. Vamos a atacar con todo. Supongo que él intuía que podíamos tener un ataque alado. Pero... da igual. Nos quedan 12 de vida. A ver, tiene un montón de cartas en mano. Tiene 5 cartas en mano. 4 tierras enderezadas. Juega otra dragonada. Yo creo que su idea más bien es bloquear, ¿no? Quedarse bloqueando, supongo. ¡No! Pues no podemos hacer nada. Nos mata la águila empiria. Era importante esa águila empiria. Le quedan 5 de vida nada más. Hemos robado bicho, lo cual es bueno. Atacamos con todo, ponemos un token 1-1. Quizás aquí he sido demasiado optimista, ¿no? Sí, creo que he sido demasiado optimista con este ataque. Quizás me he equivocado, ¿no? No hacía falta atacar con el marino espectral. No sé por qué no está bloqueando. O sea, los bloqueos son súper obvios por su parte. Me he equivocado, no tenía que haber atacado de esta manera. Bueno, así se queda uno de vida. O
se queda una, tenemos tres atacantes y el dos bloqueadores. Es posible que nos gane, ¿eh? Yo digo, me he equivocado, yo creo que no tendría que haber atacado tanto. Buenas, Diego Habbau, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Me he equivocado, he cometido el fallo. No tendría que haber atacado, de hecho, quizás no tendría ni que haber atacado. Tendría que haberme quedado bloqueando, poniendo tokens con el felino soberano, que para eso está. Y podíamos chum bloquear si queríamos a Dragonada, si él atacaba, o no hacer nada. Me he equivocado, ha sido un fallo total. Me he equivocado. Muy mal jugado. He regalado la partida. He jugado fatal. Mira, y creo que es un pairing que es favorable para nosotros, que deberíamos ganarlo. Y lo he tirado a la basura. Bueno, con un ladronzuelo atrevido ganamos. Si le subimos, o sea, si robamos ladronzuelo atrevido, ganamos. Le subimos un bloqueador a la mano y listo. Bueno, él es. Bueno, ganamos igualmente, claro. Es letal, pero no va a atacar con los dos. No puede atacar, de hecho, con ninguno. Ataca con los dos. ¿Por qué? ¿Arroyan? Ah, arroyan. Cierto, claro. Claro. Les ha dado arrollar con eso. Ah, ganó. Bien jugado. Ay, qué lástima. Entonces el ataque que hemos hecho antes estaba bien. Estaba perdido igualmente. No podíamos hacer nada. Si no hubiésemos atacado, nos habríamos quedado enderezados con nuestros unos unos y habría pasado lo mismo. Habríamos perdido. Así que está bien. Buena partida, dice Churik. Muchas gracias, Churik. Ah, mira, Irving dice que en su vida pasada era camionero. Irving, tú también eras camionero. No tenía ni idea de eso. Buenas noches, Cresporota35. Bienvenido. Muchas gracias. Ancris dice, te di mala suerte. No, no te preocupes, que mala suerte me has dado. Hugo MTG2020, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No voy a adelantarme porque no sé quién eres exactamente todavía. Es algo que descubriremos con el paso del tiempo. Mal comienzo porque RedMati86. Porque, o sea, montaña campeón, es muy rápido esto. He llegado y has perdido dos partidas. Pues había ganado 5 o 6 seguidas. Has llegado tú y me has hecho perder dos, sí. Neo dice, yo no he tenido vida pasada porque yo soy el todo. Porque eres un niño. ¿Cómo vas a tener vida pasada? Eres muy joven todavía para tener vida pasada. Bueno, él pega bastante. Podemos intentar liársela con un ataque lado bloqueador, pero es que es con lo que ganas. Bueno, aquí nos comemos el daño. No estamos tan mal, porque tenemos un ladronzuelo. Cuando él juegue su filo ascua, la vamos a liar con el ladronzuelo. Ese es mi plan. Nos quedan solamente 11 vidas. NeoDFL dice, hashtag una barba de verdad para domingo. Es que yo soy todavía muy joven, soy más joven que tú, Neo. De espíritu, sí. Yo por lo menos tengo barba, dice Neo. Ah, mi clase, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No me sale. Es que... ¿Qué llevo sin afeitarme un mes? Tengo aquí una calva y no me sale pelo. No me sale pelo ni en la cara casi. Sirecope, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Nos va a ganar, ha salido súper rápido. Ha salido él y ha salido con doble campeón ferviente. Aquí nos baja a 5 de vida. Un Torbran. Oh, esto no está mal del todo. ¿Qué hacemos? ¿Se lo contrarrestamos o se lo subimos a la mano? Creo que es mejor contrarrestarlo. Nos baja a 5 de vida. Nosotros somos letales en 2 turnos con el ataque alado. Vale, le hemos dejado en 13, 4 y 3, 7 y 3, 10 y 5, 15. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ay, fíjate que nos quedan 5 de vida, claro. Nos queda muy poco. Ladrón de los ricos, vale. Vamos a hacer ataque alado. Y si tiene algún tipo de truco, se lo subimos a la mano el bicho y ya está. A lo mejor concede, ¿no?
que haga Filoasqua, su última carta. ¿Qué hacemos? ¿Resubimos el bicho o la Filoasqua? Yo creo que la Filoasqua, ¿no? Le subimos la Filoasqua a la mano, le matamos los tres bichos, vamos. Vaya turnito, ¿eh? Buena, dice. Gracias. Tres y dos, cinco. Y dos, siete y dos, nueve. Pegamos nueve justos, además, volando. Madre mía. Azorius Flyers Wings. Azorius Flyers Wings, qué gran mazo. O sea, qué gran mazo. Es un mazo que te puedes montar el primer día. Te bajas el Magic Arena sin meter ni un céntimo en el juego. En los dos primeros días te montas este mazo. Porque lleva muy poquitas raras. Y son raras que vienen algunas de ellas en los mazos preconstruidos. Entonces, además que lo he hecho aquí en el canal. Azorius Flyers nunca decepciona. Da muchas victorias fáciles. Top deck, dice Nileiki. Bueno, no. O sea, no tenía ni siquiera una criatura en mesa. O sea que no hacía falta, esa águila fue cremita. Ayudó, pero cualquier cosa que hubiésemos robado nos valía. Incluso una tierra robábamos carta extra con el Marino Espectral. Quizás con Zendikar Rising, ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? El mazo ahora mismo desaparece. Pero con que saquen alguna otra voladora buena, ojo, es que esta voladora se queda. Pero se va esta. Estas dos son muy importantes. Lo más importante es el ataque alado. Lo que tienen que sacar. Y estamos haciendo una cantidad de mulligans, no sé si lo estáis contabilizando. Pero estamos haciendo muchísimos mulligans. ¿Qué crees que saldrá en Zendikar? Asunato pregunta. Ni idea. Es muy pronto para saberlo. Mira, lo que puedo decir, o sea, a ver, es que nadie lo sabe, pero lo que sí puedo decir, lo que sí creo que va a ocurrir, es que van a sorprendernos. Han dicho que no va a haber Eldrazis. Vale. Han dicho que no va a haber Fetchlands. Vale. Entonces, ¿qué van a hacer? No lo sabemos, va a ser una sorpresa. Y creo que van a sorprendernos. Más o menos siempre lo consiguen. O sea, es una cosa que hay que valorar de esta empresa. Siempre consiguen sorprendernos. Colección tras colección sacan habilidades buenas, mecánicas nuevas, nuevos Planeswalkers o nuevas historias o nuevos tipos de criatura o habilidades, o sea, o incluso nuevos tipos de cartas, ¿no? Entonces, ¡ay! Nos mata el que no podía atacar. Como no robemos mana azul, obviamente la partida está perdida. Neton dice, hombre, es que Eldrazis, yo dejé de jugar un tiempo por los Eldrazis, me parecían odiosos. Lo entiendo, me parece razonable. Más cartas que banear, dice Nileiki. Venga ya, me sigue dando llanuras este juego. Así no vamos a ganar. Creo que esta partida está perdida. Este mulligan a 6 y luego sin islas. Vamos a hacer ataque alado, ¿eh? A ver si tiene un choque. Puede que tenga un choque. Si tiene un choque, nos ha hecho la 13-14. Jesús, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Cabe el rayaolas en este mazo? Seguro que no. No sé lo que es, pero seguro que no. Nos ha hecho la 13-14 con ese choque. Y ahora viene la isla. Muy tarde esa isla. Extraña el Celta Draco, le dice a Electrivite. Extraña la Eldrazi y tiene 12 años. No, no puedo bloquear porque se me moriría el aeroferino. Nos quedamos en 4. No nos, o sea, esta partida está perdida, pero bueno. Nada, no podemos ganar. No podemos ni bloquear prácticamente, porque si se muere alguno de los bloqueadores, mueren los demás, básicamente. La Rakdos nueva es cremita, dice Alexandrite. Totalmente correcto, estoy de acuerdo. Es el vídeo de YouTube de mañana, por cierto. La pregunta no, dice Corus Marek, la pregunta no es qué sacarán, sino cuánto tardarán en banear lo que saquen. Supuestamente, los rumores dicen que el nivel de poder de las cartas ya empieza a bajar, que no va a ser como las colecciones anteriores que estaban rotísimas todas, ¿no? Que ya con M21 se ha notado que han bajado un poquito el nivel
y que con Zendikar también lo van a bajar, ¿no? Lo van a mantener. Venga, va, esta mano no hay que hacer mulligan, nos la podemos quedar. La lástima es que sale el rival. Y este es un mazo que saliendo gana muchísimas. Gana mucho más, pero muchísimo más que no saliendo. Abusa mucho de las salidas rápidas con tres bichos y formación. Perdón, y ataque alado. Abusa mucho de eso este mazo. Como ha jugado tierra roja verde, juego primero el bicho de vínculo vital para empezar a ganar vidas. Seguro que es relevante. Vaya. Podríamos. Tendría que haber tirado el counter. Ahora me estoy arrepintiendo de haber tirado el counter. Podría haber jugado el Aerofilino ahora, pero bueno. Siguiente turno que tendremos 3 de maná, podemos hacer doble hechizo. Temur, anda, si es una. Uy, Temur Aventuras, ¿no? Iba a decir que es Temur Aventuras, pero la Temur Aventuras no lleva uno. En general, a ver, tú lo puedes meter, pero no se suele llevar porque no tiene sinergia. ¿Os imagináis que ahora hace Ira de la Tormenta? Montaña, Ira de la Tormenta. Es de aventuras, anda. Es alguien que se ha montado una Temur de aventuras con Uro. Pues si tiene otro gigante aplastahuesos nos destroza. Esta carta... Vale, ya tenemos counter. Que esto ya está hecho. El counter va a ser la clave de esta partida, obviamente. Ese es con lo que vamos... A ver, si juego una aventura buena tipo gigante aplastahuesos o tipo ladronzuelo atrevido, por ejemplo, ahí está. Voy a dejar que se resuelva la copia, a ver a quién hace objetivo. Y le voy a contrarrestar el original. Creo que le contrarresta el original, ¿verdad? El que hacía objetivo al aerofilino. Sí, correcto, bien, bien. Ahí está. Y encima pierde el ladronzuelo. Vale, nota mental. El ladronzuelo, la original, hay que hacérsela a la carta menos valiosa. Y la copia, la tendría que haber hecho sobre el aerofilino soberano. Ahí es donde me habría crujido. Mira, justo Neo en el chat está justo comentando eso también. Es muy tonto, el original siempre hay que hacerlo a la mala. Pues yo es una cosa que nunca había pensado. Bueno, a lo mejor supongo que cuando estaba jugando el mazo sí me lo he pensado, pero no me acordaba de ello. Si lo he pensado alguna vez, no me acordaba. Carlos Martínez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Oh, lo juega como bloqueador, ¿no? No lo juega como bloqueador. O sea que si robamos cualquier cosa ganamos. Porque pegamos 5, 6, 8, 9, 10. Y le quedan 14. ¿Qué ha buscado? Ugin. Vale, tiene 7 de maná. Ugin e Ira de la Tormenta. O sea que el siguiente turno perdemos. Pegamos 5, 7, 8, 9, 10. Como mucho pegamos 11. Hemos perdido. Necesitábamos un ataque helado que no tenemos. Le dejamos a 4. Finalizamos turno, robaremos carta extra con el marinero espectral. Pero Ugin, Ira de la Tormenta, mucho poder. Ahí está la Ira de la Tormenta. Que apenas esto llega a ser el contra otra vez. Vamos a robar carta extra. Venga ya. Bueno, Palugin. A ver si robamos bicho de coste 1. Buah, encima robando cartas extra y todo con posadero de extremo. Ojo, qué robo más bueno. Ahora necesitamos otro robo, otro ataque alado. Ataque alado y ganamos. Si robamos un ataque alado, ganamos. Mirad qué counter se va a comer el Ugin. Esto entra. Claro que si eso entra, el Ugin va a entrar también seguro, claro, cuando lo juegue el siguiente turno. Ah, no, lo juega este turno. Vale, vale. Pues ataque al lado y ganamos. Ataque al lado y ganamos. Ataque al lado y ganamos. Uy, qué susto, pensaba que era un ataque al lado, os lo juro. Este robo es bueno también, ¿eh? Porque mirad, ojo, qué robo más bueno ha sido. Qué robo más bueno. Necesita otro removal masivo, que no tiene.
Ojo que hemos ganado. Salvo que tenga un gigante aplastahuesos en mano, esas dos últimas cartas. O un ladronzuelo atrevido, eso no le sirve. Ha sido un robo bueno. +2/+1 y volar. Bueno, +2/+1 es lo importante, porque volar ya volaban. Venga, te quedan dos cartas en mano, ¿qué vas a hacer? Vale, los bichos no me importan. Me quedan 20 vidas, no puedes atacar con ellos porque tienen mareo. A lo mejor está... Bueno, claro, roba carta extra del posadero y tiene muchísimo maná. Vale, ataca. No sé si tendrá algo en esas tres últimas cartas que le quedan en mano. Yo tengo tres atacantes. Dos cartas le quedan en mano. Tener ladronzuelo. Le queda una carta en mano. ¿Es letal? Sí, es que es letal. O sea, podemos bloquear uno de los bichos. Pegaría 4 y 3, 7, 3, 10, 3, 13 y más. Es letal. Ha tenido suerte, Dice el que le... Al fin llegué a 10.000 puntos, Draymond. ¿Para qué los vas a usar tantos puntos? Pobre Nico. Este bicho, el Pegaso Fiel, no puede atacar solo. Efectivamente. Es que, a ver, subirlo mal para que sí pueda atacar habría sido hacerlo muy mal. Lo difícil habría sido hacerlo mal. No he contado ni las vidas. No sé si es letal. Sí, era letal. Me he dejado un bicho, pues si robábamos ataque al lado, ganábamos. Ha tenido suerte. Dice Neo que por eso, que es tentador subir los Pegasos que son más fuertes. Sí, es tentador, pero sería muy raro que cometiese ese fallo tan inocente, ¿no? Ahora el que le dice, ahora me falta llegar a 20.000, claro. Es muy fácil cometer muchos fallos pequeños en una partida. Muy fácil. Como podéis ver ahí en el propio chat, estáis viendo a posteriori y aún así decís cosas que son erróneas, por ejemplo, ¿no? A pesar de haberlo visto a posteriori la partida y tal. O sea, imaginad haciéndolo en directo. Yo cometo muchos fallos porque soy un manco o lo que sea. Pero vamos, que nos pasaría a todos. Es normal. Quiero decir que no os preocupéis cuando os pase a vosotros. Yo ya no me preocupo. Hubo un tiempo que me sentaba fatal, me preocupaba muchísimo. Decía, joder, no puede ser. Soy tontísimo. ¿Qué me pasa? Pero ya soy consciente de que no. Buenas noches, Saure, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas noches, Neleiki, que descanses. Que mañana tienes que pelearte con coreanos. PH Neutro, buenas noches. Un saludo. Muchas gracias a todos por estar aquí. 212 espectadores, 212, un número muy bonito. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Disfrutando de las cartas mágicas y disfrutando de la poderosísima Azorius Flyers. Irving dice que tiene 80.000 puntos del canal, ni más ni menos. Estás cerca de que te invite el Five Guys. Eso sí, tienes que venir tú aquí a Madrid a que te invite. Es la condición. Buenas noches, Granito Piccolini. ¿Qué tal? ¿Cómo se está por ahí por Ávila? ¿Ha llovido por allí? Aquí en Madrid hoy ha caído un tormentón. En Ávila seguro que también. En Ávila caen unos tormentazos. Vaya hambre. Pues esta partida está perdida también, ¿eh? O sea, tenemos una mano de tres tierras y dos hechizos que no valen para nada con nada matriarca, quiero decir. PH Neutro dice, no te preocupes, Domingo, nosotros después de las... ya estamos curados de espanto. Lo que digo que son fallos tontos, pequeños, que os van a pasar a todos, que os pasan a todos constantemente. Lo digo precisamente comentando por cosas, por comentarios del chat, ¿no? Que es muy fácil equivocarse. Nico dice, en el primer stream que vi eran 120 personas allá por junio o principios de julio. ¿Qué dices? Nunca he tenido 120 espectadores en junio o en julio. No he tenido 120 espectadores casi ni al principio. Voy a contrarrestar eso. Al menos que no me vea la mano. Desde enero o por ahí... Hombre, claro, a ver si según empieza el directo, si lleva 5 minutos nada más haber empezado, pues la gente todavía no ha entrado. Pero llevo ya con 200 espectadores de media ya varios meses. Entonces sí, lógicamente, a lo mejor los primeros 10-15 minutos pues hay...
100, va subiendo 60, 80, 100, 120. Ouch. Ancris dice counter a eso. Claro, tienes que contrarrestar el quitacartas porque si no, con el quitacartas te quita el counter. Entonces te quedas igual. No sé si robar carta o jugar bicho. Nada, jugaremos bicho. Es que robar carta es muy tentador. Voy a robar carta. Interesante. Interesante. Podemos tener daño de cara el siguiente turno. Él no se lo espera, porque tenemos 3 bichines, pero pegamos de 15 con los 5 bichines y el ataque alado. Mensaje anónimo. Buenas noches a todos. Domingo en Ávila, perfecto. Ah, es Anito Piccolini. Esta mañana en el puerto de Panamera, 12 grados. ¡Uy, 12 grados! ¡Qué frío! No, ahora los pensamientos, qué asquito. El puerto de la Panamera, ese lo he subido más de una vez con la bicicleta. Si de que hemos ataque alado, también ganamos. Claro, efectivamente, pecha en otro, te quita el counter y te quedas igual, pero con la mano al descubierto. Yo no quería darle la información de lo que tenía en mano, entonces, bueno. Dice, no, yo habría jugado toda la mano. Pues, bueno, podía hacerlo, sí, pero he preferido robar una carta extra a jugar un marinero espectral. Que no iba a dar la partida. A ver, dice Asunato, ¿te sabes alguna página de profes de clases particulares que sea de confianza para bachillerato o universidad? No, lo siento, pero no tengo ni idea de eso. No conozco nada concreto. Ahora con ataque alado no ganamos. Pues ojo, que él sí es letal. Pega 9 y 8, 17. Tenemos que chumbloquear. Si ataca con todo, tenemos que chumbloquear algo. Buenas, Ron LDM. Bienvenido, buenas noches. Renton Neton dice: roba carta en su turno. Es lo que estaba pensando hacer. 8 y 6, 14. Me lo puedo permitir. Ahora hace crecimiento gigante. Si robamos ataque alado, ganamos. ¿O no? Bueno, a lo mejor se equivoca. Imaginad que dice par. Se equivoca. No. Ganábamos el siguiente turno top de que hagamos el ataque alado. Estela Cero dice, una duda, Domingo, ¿cómo verías una baraja de molar? Demoler, quiere decir, con el asio que coge cartas del cementerio. ¿Hay un asio que coge cartas del cementerio? Ni idea, no sé ni qué es eso. PH Neutro dice, ¿asio que no las coge del exilio? Vamos a ver, ¿qué es eso del asio? Es que no sé a cuál os referís. El único asio que conozco es el que exilia el cementerio y 4 cartas del top. A ver, asio. Tenemos este que lanza cartas del exilio, que se encuentran boca arriba. Este que es el que decíamos. Y este, el Asiak, artista de temores. No sé a qué referís. Bonitos fuegos artificiales, como diría Freezer, dice Neo en el chat. Mono de molar, siempre de molar. Ah, no, 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 no. De molar, siempre de molar. El mazo que más mola. Ese robo ha sido cruel, sí. Nos ha dado el ataque helado justo después del removal masivo. Buenas, Pungre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. El artista de temores es una buena carta para mil. Es que decís unas cartas. La IZ Tempo, ¿no? Sagoramone me pregunta que si he probado la IZ Tempo. También estaría guay que saliéramos nosotros alguna partida. Llevamos 10, 12 partidas y creo que he salido en un par de ellas al principio. Pero llevamos como 8 partidas seguidas sin salir. Y como dije hace un rato, este mazo es muy importante salir con este mazo. No salir se nota muchísimo, es muy negativo para este mazo no salir. Y él ha salido la salida perfecta, o sea, mana posadero, mana trébol de la buena suerte saliendo él. Así no podemos hacer nada. Es que el juego me está troleando siempre. El mazo de los suplicantes, dice Jolitok, que es el que realmente quiere la gente. Pff.
roba carta y me pone un muro infranqueable para mí. Ay, pues nada. Si robamos tierra y hacemos águila empiria. Este juego me odia. Al menos si robásemos la tierra y pudiésemos hacer el águila empiria. Pregunta Magnar, ¿tienes hijos? Pues no, claro que no, ¿cómo voy a tener hijos? Qué pregunta más tonta. Joder, ahora hemos entrado en la mala racha, ¿eh? Que no ganamos ni una. Vamos a jugar a Rakdos Sacrifice. Vamos a cambiar a Rakdos Sacrifice ahora un poquito. Esperemos que no tenga ladronzuelo atrevido. Porque con el trébol es dos permanentes a la mano. Y eso duele. Pero bueno, tenemos también el counter. Joder, seguimos ahí en dos tierras. Pues atacamos y ya está. El mazo de la cabra, dice Jolitok. ¡Ey! No quería atacar. ¿Por qué he atacado? Me he equivocado, no quería atacar. Pues he atacado sin querer. Así es la vida. Probamos con otro de estos. Le quedan solo 9 de vida. Tanta Temur me apetece en aventuras. Y tener ladroncero y no lo jugó antes. Dice Nea, tiene la figura de Kikijiki. Es lo más parecido a un hijo que tiene. Los hijos no suelen ser tan feos. Joder, Nea, vaya idea tienes de los hijos. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Sigo atacando? Es que no puedo ni jugar hechizos. Venga, va, vamos a jugar esto. Es que como tenemos una llanura y una isla, no podemos jugar ni siquiera dos hechizos. Un mismo turno. Celtra Draco dice, ¿por qué es una pregunta tonta? Porque... Buena pregunta. ¿Por qué es una pregunta tonta? Hombre, lo decía de broma también, no en parte. O sea, entiendes que es un poco de broma, ¿no? Dice Jesús, Domingo no tiene hijos porque es economista y sabe bien lo que pasa teniendo hijos. No es por dinero, es porque yo, ¿para qué narices quiero un hijo? ¿Qué hago yo con él? ¿Qué interés tengo yo en eso? O sea, no tengo ningún tipo de interés. Es muy sencillo, como la mayoría de la gente. Lo que pasa es que la sociedad les obliga y lo hacen porque les obligan. Pero yo no me he dejado llevar por las obligaciones de la sociedad y he dicho, yo prefiero vivir mi propia vida y no dejarme liar con lo que la sociedad dice que hay que hacer. De hecho, nunca he hecho lo que la sociedad dice que hay que hacer. Porque si hiciese lo que la sociedad dice, estaría trabajando 8 horas al día en una oficina, en una empresa o lo que sea, ganando mucho dinero y comprándome un coche muy bueno y una casa muy buena y tal. Pero yo soy un perro flauta y no, y he huido de eso. Buenas, Javier Serre, ¿qué tal? Bienvenido. Esa es un poco la explicación sencilla. Triple tierra, ¿me puedo quitar? Me voy a quitar la llanura. Vamos a forzar dos tierras en lugar de quitarme hechizo. Va a ser mucho mejor. PH neutralizado, ningún antisistema. No, en lugar... No vivo una vida del siglo XVII. O sea, vivo una vida moderna en la cual pues cada uno... O sea, en la cual decido lo que yo quiero hacer. Es mucho más sencillo. Yoritok dice, ese es mi anarquista. Interesante robo. Muy buen robo, de hecho. SJH16 dice, hay gente que tiene hijos por perpetuar la especie, si no nos extinguiríamos. ¿Tú crees que alguien lo tiene por la especie? Alguien dice, yo creo que el Homo sapiens es un descendiente del Neandertal, del Cro-Magnon, tenemos que continuar el código genético porque si no se pierde. No creo que nadie procree por eso. Pero puede ser. Ese bicho es gordo. Pero este es más gordo. Puede ser bastante más gordo. Pero crearemos para preservar Magic. Ese es el objetivo. Es verdad, además... Mira, ¿ves?
Javier SR, hey, Eduard Díaz, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, hombre. ¿Pero qué pasa? Voy a perder todas las partidas. ¿Pero cómo es posible que una mono black agro lleve Bramido del Carnarium? No, la frase que decía Javier SR es muy buena. Para que cuando seas mayor, tus hijos te ayuden. Es un pensamiento muy generoso. Voy a tener hijos para explotarlos y que me cuiden. No me interesan ni un pimiento, pero luego cuando sea mayor así me cuida alguien. Esa frase la he oído alguna vez, ¿eh? Pero alguien tendrá que cuidarte cuando seas mayor. Vaya pensamiento, vaya filosofía más egoísta. Si lo pensáis, es una filosofía en plan de, o sea, tienes hijos para que te cuiden. O sea, no es porque los quieras. Giordano dice, yo tengo un amigo que sí piensa que lo bueno de tener hijos es para heredar tus genes. Bueno, pues habrá una persona en el planeta que lo piensa así. Ancris dice, lo ves domingo, te llevo la mala suerte. Es cierto, Ancris, has sido tú. Estaba ganando todas, has llegado tú y he perdido todas. Pero que llevamos 4, 5, 6 pérdidas seguidas. Totalmente. Maznar dice, parece que esta conversación de los hijos ya la has tenido. No, la verdad es que no. Soy capaz de tener una conversación original. ¿En serio? No lo había tenido nunca. Me habéis preguntado y yo he respondido, es lo que me parece. Vamos a morir todos igualmente, neo el pensamiento positivo. En parte la extinción da igual. Más tarde que temprano el sol será enorme y engullirá la Tierra antes de reventar. Y... vale. Es que el sol se va a apagar dentro de 5.000 millones de años, pero eso es un pestañeo en la historia del universo. 5.000 millones de años no es nada. Cuando lleguemos 13.000 trillones de años no quedará nada. Ni siquiera quedarán estrellas, ni materia. No quedará nada. Solamente algunos electrones pululando. Por eso que la extinción da igual. Es que si nos ponemos en plan filosóficos, todo da igual, efectivamente. Nos ponemos en plan nihilistas o filósofos existencialistas. Realmente la existencia no tiene sentido y no va a ningún lado, efectivamente. ¿Qué más da si todo desaparece? Cómodo dice, podría arrancar Best of 3 y cambiar un poco, ¿no? Si es... los últimos días he estado jugando Best of 3 todo el rato. Momento nihilismo. Es el único día que no he jugado Best of 3. Porque, ¿sabes qué? No sé, a veces. Pero además tú estabas ayer, ¿no? Cómodo, tú estabas ayer, ¿no? Estuve jugando Best of 3 todo el día y el día anterior también. ¿Hoy qué día es, por cierto? Hoy es martes, pues el último día que arranqué también jugué Best of 3. Los dos últimos días que arranqué a Best of 3. Hoy he cambiado a Best of 1. ¿Por qué hice lo de cambiar un poco? O a lo mejor esto lo he mal interpretado, puede ser. Vamos a gastar los counters al menos, ¿no? Dice Comodo, llevo sin venir 4 días, mis padres me castigaron, pobrecillo. Corvo pide disculpas, yo tendré hijos para que cuando se acaben las pilas del mando a distancia se levanten ellos a cambiarlo con los botones de la tele. Muy buena, Corvo. Mirad, lo de tener hijos es una cosa importante. Y que cada uno debe decidir si quiere tenerlos o no quiere tenerlos. Y creo que si los tienes es para hacerlo bien, no para hacerlo de cualquier manera. Yo, sinceramente, creo que lo haría bastante mal. Porque ahora mismo, si yo tuviese un hijo, lo tiraría ahí al suelo y diría... Bueno, tirarlo al suelo, entre comillas, es decir, lo dejaría en el suelo. Y diría, a ver, hijo, ponte ahí a jugar al Minecraft, no molestes. O algo así. Entonces yo no iba a dar una educación decente. Voy a dejar que me mate el halcón del senador. Le quedan 3 cartas en mano. Quién sabe, a lo mejor esta partida se acaba ganando. Lo tratarías como Doraemon. No tan mal como a Doraemon. Entonces yo sí me he planteado, si tuviese hijos algún día, sí que me he planteado el hacerlo bien. Eso sí que lo he hecho, plantearlo bien. Pero como tengo otras cosas, os juro, es que tengo otras cosas mejores que hacer. Es que me divierto más jugando al Magic Arena o al Minecraft o al League of Legends o a lo que sea. No le veo mucho sentido perder el tiempo en eso, por eso no lo hago. Pero como digo, en plan justificación o explicación o el qué, veo que mucha gente no lo hace así. Ya digo, lo hacen mucho pues por obligación. Paso de obligaciones. Yo nunca tengo obligaciones. Buenas, Lucky Striker. ¿Qué tal? Bienvenido. Un verdadero gamer, dice Yoritok. Es que en el fondo es eso. Si yo... Mi vida es jugar al ordenador, divertirme, pasarlo bien, salir de fiesta. Por ejemplo, el último mes he estado... estuve con Paco jugando a Magic en su casa.
que estuvimos jugando la presentación casera de M21. De hecho, estuvimos dos veces, dos días. Otro día en el cumpleaños de Jesús y el fin de semana pasado hasta en mi pueblo. Y me estoy acostando a las 3 de la madrugada haciendo cosas, jugando al ordenador, haciendo cosas, cosas que no podría hacer. Entonces, valoro más hacer esas cosas o irme de vacaciones. Bueno, la verdad es que este año es un año un poco complicado porque no vamos a poder irnos de vacaciones a ningún sitio decente. Me tendré que ir al pueblo, a Ávila, a la sierra, a mi casita allí a la sierra. Pero si fuese un año normal, pues yo qué sé, me iría de vacaciones a Estados Unidos, a San Francisco, a conocer a Celta Draco o cosas por el estilo. Y prefiero hacer esas cosas a fabricar bebés. No le veo mucho sentido. Si robamos tierra... No, si robamos tierra no le matamos porque tiene 10 vidas. Pero si robamos tierra le podemos subir la crisis a la mano y contrarrestarla después. O no. Y ven al Cama 13, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Doble ataque al lado. Y no tenemos la tierra que necesitamos. Buenas, Frurala. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mensa Ranked? Pues han empezado muy bien y me meten ahora una racha de perder 5 o 6 seguidas y otra vez al pozo. Vamos, que no arranco, que no acabo de salir. Claro, Celta Draco dice, no es un buen momento para tener un hijo. La verdad es que ahora es chungo, ¿eh? Y no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Cómo va a estar la cosa? Ya 2020 está perdido. Un año malísimo, lamentable. Pero ¿y el 2021 o el 2022? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir? Ya al menos me vengo, ¿sabes? O sea... Venga, hombre, no entiendo. Hemos perdido 5 o 6 partidas seguidas. Las 5 o 6 que hemos ganado al principio las hemos perdido a continuación. Ay, madre mía. No he perdido más de las que he ganado. Porque hemos empezado la noche subiendo a Platino 3 y estamos ya en Platino 4, casi otra vez 0 puntos. Pero bueno, no importa. ¿Veis de qué me sirve no tener hijos? Para perder todas. Para esto hago hijos, ¿sabes? O sea, para ser un fracasado, pues para eso tengo hijos. O sea, quiero decir, para no conseguir nada en el gaming, fracaso en el LoL, fracaso en el Magic, pues me dedicaré a tener hijos entonces, porque aquí no voy a sacar nada. Voy a cambiar de mazo. Vamos a jugar la Red 2 Sacrifice, que la estabas pidiendo. No quería decir eso, es que luego me he dado cuenta. No quería decir eso, si me he explicado, ¿no? Que digo, para hacer esto, que no estoy haciendo nada, para eso lo dejo y me dedico a tener hijos. Es que no quería decir eso, me he expresado mal. Me habéis entendido, ¿no? Si no lo queréis malinterpretar, si lo queréis bien interpretar, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Vale, vamos a jugar la Red 2 Sacrifice un poquitito. La mano perfecta. Buah. La mano perfecta, turno 1, turno 2, turno 3, con varios bichos en mesa. Te hemos entendido y ha sido horrible, dice Neo. No, entonces no me has entendido. Si ha sido horrible, no me habéis entendido. No, ay Dios mío. Ha quedado raro, dice Alberto CF. Pues no quería decir eso. Anda, si tenía la llamada del habitante de la muerte, lo usaremos el siguiente turno, supongo. A ver, cómo dice, Domingo, jugamos con tu mente. Al principio has dicho que no lo ibas a jugar porque es el vídeo de mañana y mírate, te hemos trucado el juego y la mente. Es que no gano una partida. ¿Estoy jugando mal? O sea, ¿hay alguna cosa que haya jugado mal? Es que quiero decir, o sea, o simplemente es pura mala suerte realmente lo que me está pasando. Que me están tocando rachas malas de partidas todo el rato. Ay, Dios. Supongo que lo más inteligente... Vamos a recuperar la sacerdotisa y ya está. Y me voy a quedar bloqueando con el culacahuesos para echarle un poquito para atrás. Dice Alberto CF, no es tan buena el sacrificio. Es el mejor mazo del formato de largo ahora mismo, pero con mucha diferencia. Es el mejor mazo. O sea,
absurdo. La red de Sacrifice esta está fortísima, está absurdamente fuerte. Y le hago sacrificar, así, en mi fase principal, que sacrifique el token este si quiere. Y Jesús dice, el Sufre está roto. Es verdad, es que está roto, me están boicoteando. Y podemos jugar las dos cartas que tenemos en mano. Y el siguiente turno podemos jugar el Espanto de la Amargura desde el cementerio con la escapatoria. Lucky Striker, me alegro un montón de que con la salida del Drain llegases a Mítico con mis recomendaciones. Parece que para mí este mes no me están funcionando. Pero a otros sí les están funcionando. Espérate. Nada, venga, no vamos a quitarnos del cementerio el cloacahuesos, que lo podemos recuperar. Buscamos la segunda montaña. ¡Ey, Víctor Moreno, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Espérate, me voy a dejar el mana rojo enderezado. Me voy a dejar un rojo enderezado. Y exiliamos todo excepto el cloacahuesos. Pues sirvamos un diablo del caos ahora con la sacerdotisa o algo así. Voy a atacar primero. No bloquea. Vale, perfecto. Nos vendría genial un... ¿Qué opinas de la carta de Nicole Balas que se viene de Amonkhet? ¿Cómo? Es la del dios faraón. Ah, vale, de Amonkhet. Es muy buena esa carta. Se jugará. Lo que pasa es que es para Historic. Entonces va a quedar en un segundo plano por ese motivo. Hay quien lo ha puesto. Perico, ¿no? Y justo el Diablo del Caos, os lo decía. Pues si robamos el Diablo del Caos. Zas, ahí está. Y me he dejado la montaña enderezada por si justo robamos el Diablo del Caos. Y ahí lo hemos robado. Problemas, ¿eh? Doble vaporeador, Anax. Si ataca con todo es que además tiene filo ascua. Vale, no tiene filo ascua. Voy a hacerlo. Voy a sacrificar una sacerdotisa y una tritonía del cenagal. Y le vamos a hacer todos los daños posibles a él. Es que yo creo que le matamos. Ah, le matamos, claro. Le quedan 7, menos 2, le quedan 5. Hemos ganado, claro. Él sacrifica criatura. Es cierto, somos letales. No había caído en ello, pero sí. Lo he hecho casi sin querer, pero éramos letales. De hecho, lo hago directamente porque le hacemos perder 4 vidas. Directamente no hay ni que pensar, son 4 vidas. No he hecho cuentas, pero me parecía que hacíamos mucho daño y sí, efectivamente, hacíamos mucho daño. Tanto como suficiente para matarle. Es lo que os decía antes. La Rakdos Sacrifice ahora mismo se ha convertido en el mejor mazo del formato. Y eso que ha perdido el gato. Pero es que lo que decía antes, hace un rato, el resto de mazos han perdido muchas más cosas que el gato. Y entonces al final el mazo se ha convertido en un mazo bueno. Obviamente ahora venimos jugando con Drugos, así que no vamos a jugar. Buenas, Emufa. Pero Emufa, ¿no estabas ya allí antes? Por cierto. En un mes, sí, bueno, en un mes, efectivamente, dentro de un mes cuando ocurra la rotación todo va a cambiar, ¿no? Jesús tiene dos hijas que son dos soles encantadores. Me caen genial. Son la caña, vamos, o sea, increíbles. Esta mano es buena, aunque solo tengamos una sacerdotisa, nos podemos apañar con esta mano.
Vale, si no mata a la sacerdotisa, siguiente turno, le robamos bicho. Con el reclamar al primogénito, jugamos la otra sacerdotisa y le reventamos. Ahí está, perfecto. Perfecto. Y encima robamos otra sacerdotisa más. Le quitamos el ladrón de los ricos. Jugamos sacerdotisa. Atacamos. Solo con esto. Y encima le robamos... Lo malo es que ya no tenemos más bribones, pero bueno. Le hacemos sacrificar el escupebrasas. Y a partir de aquí la ventaja de cartas ya es absurda. Estas salidas de sacerdotisas es que son absurdas. Es una ventaja bestial contra mazos de criaturas. Fijaos lo que le hemos hecho. Dos manas negros que vamos a usar en jugar... ¡Ojo! Podemos jugar el iluminar el escenario. Es tentador, pero es que ya hemos jugado tierra de turno. Pero nos viene bien para el siguiente turno. Lo voy a hacer. Vamos a hacer iluminar el escenario, que le hemos quitado. ¿Veis lo que decía? No era tan buena idea, porque luego no tengo mana suficiente para jugar todo lo que quiero jugar. Podríamos haber hecho eliminar escenario o sacerdotisa. Quizás habría sido mejor la sacerdotisa. Vale, ya está hecho. Pero está guay porque esto nos va a dar el segundo mana rojo. Podemos hacer Croxa y en breve rejugar ese Croxa. El Croxa es muy bueno contra Monored porque es un 6-6. Dice Nico, se viene el baneo de la sacerdotisa. La verdad es que es absurdamente buena. Pero mira, no pueden prohibir esta carta. No es tan buena. Es una criatura que aguanta 2. Entra en juego con mareo de invocación. Tarda un turno en hacer algo. O sea, sería un error gravísimo banearla. Tendría que haber buscado pantano antes. Voy a atacar. Le hacemos un dañito y ya está. No voy a usar la sacerdotisa con estas criaturas. Al menos este turno. Además exilias la cabra con ritos. Sí. Mira, nos la mató. La sacrificamos en respuesta para que no se exilie y vaya al cementerio. Ya tenemos unos ritos en mano, no queremos más. Y no voy a usar el pasaje de leyenda este turno, al menos. De hecho, podríamos no hacerlo. Bueno, primero voy a atacar a ver qué hace él. Vale, chachi. Pues sacerdotisa. Montaña. Bueno, ahora sí voy a buscar la montaña. Me estaba esperando más de la cuenta. Da igual. Da igual. Corvo dice, Domingo va a llamar a su hijo Uro. Al nacer lo sacrifica y así Domingo y gana vida de nuevo. Gana vida y roba la carta. A lo mejor cualquiera de estos me veis aquí con un bebé, quién sabe. Pero ahora mismo no, soy muy joven, soy un yogurín. Yo no puedo estar pensando en esas cosas. Tú eres el bebé, efectivamente, Neo. Si es que eso es lo que pienso, ¿cómo voy a tener un niño? ¿Y quién me cuida a mí? ¿Con qué queréis que le humillemos? Es que, vaya, es que este mazo es absurdo. Bueno, nos ha salido triple sacerdotisa, lo cual ayuda bastante, la verdad. Es que él debe estar llorando. El rival debe estar llorando. Asunato dice, Domingo guapo, te haría un hijo, encantado. Ven aquí y me lo haces. Un placer. PH no te dice, con esa barba, su hijo sería el hombre de la casa. Es verdad, es que mi hijo tendría más barba. Alguna vez sí lo he pensado, pero es lo que digo, que no creo que lo pudiese hacer bien, la verdad. No creo que lo hiciese bien, así que no puedo hacerlo. Ancris dice que su hermano se llama Oriol, el Uriol, Uriol, y sus amigos le llaman Uro. Claro, porque los catalanes no decís Oriol, decís Uriol, ¿no? Uriol, Uro, ¿no? Pero pone Oriol. Oh, esta mano es mulligan, clarísimo, no había mucha duda. Y esta mano es mono black. Pero sí que podemos jugar todas las cartas. Me voy a quitar una tierra. Me la juego porque la sacerdotisa da maná. Entonces, si no nos mata la sacerdotisa... ¿Qué es esto? Temur. Temur Aventuras. ¿Es posible que le haga gigante aplasta huesos a nuestra sacerdotisa? Es posible. ¿Y que perdamos? Pues sí,
Quité, por cierto, Neo, quité lo de el bot, lo de que quitase lo de las mayúsculas. Lo de que baneas a la gente. Es que baneaba muchas veces a mucha gente de forma injusta, ya me entiendes, y decidí quitarlo. Entonces, ahora mismo el bot no está baneando a la gente por escribir con mayúsculas. Ahora mismo, pero como os pongáis a escribir con mayúsculas, os baneo. O sea, quiero decir, lo pongo otra vez y os baneo a todos. Vale, Neo dice, exacto. Es más, a veces se usa Uri como diminutivo de Oriol. Ah. La gente castellana, que no hablamos catalán, nos suena muy raro. Porque, lo digo objetivamente, leemos Oriol y vosotros decís, ¡al Uriol, el Uriol! Nos suena muy raro porque si no pone una U, si allí hay una O. Vaya, que Giganta Prestahuesos nos acaba de hacer humillante. Este bicho pega bastante, lo voy a jugar ahora. Y el siguiente turno, si juega, por ejemplo, lo que sea, reclamar al primogénito, Marritos del Pueblo, nos reímos. Y Edson Dorantes, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ya está empezando a verse otra vez la Temur Aventuras, ya veréis con la rotación. Con la rotación va a ser el mejor mazo. Es que se van cuatro colecciones desaparecen, pero este mazo se queda entero. Va a ser el mejor, es que tiene que serlo. Neo dice que el de Barcelona es el verdadero catalán. Bueno, ya empezamos. No sé si quitarle el gigante. A ver, tiene... ¡buah! Tiene mana infinito. Le voy a quitar el gigante porque creo que le vamos a hacer bastante daño. Si robamos una montañita para poder hacer Croxa... Ah, tendría que haber jugado la Tritónida. No, no tenía que haberlo hecho, ahora que lo pienso. Porque no me quedaría mana para sacrificar. Vale, ahí se baja a 8. Es un riesgo. Por cierto, con el Elabora Demonios podemos buscar, por ejemplo, escorpiones y hacerle los últimos daños para ganar, ¿eh? Le quedan solamente 8 de vida. Va a ser un poco su perdición. Eso sí, tenemos que robar una tierra. Una tierra para poder hacer doble hechizo. Bueno, doble hechizo, ya me entendéis. Activar el árbol de demonios y buscar algo. Esto solamente se va a activar como conjuro. No podemos hacer el truco de Croxa y sacrificarlo con el árbol de demonios, por si alguien lo estaba pensando. Esta dobleada de los deseos a buscar un montón de cosas de ganar vidas. Eso es lo malo. A ver. ¿No? Pues una ráfaga de éter. Vale, jugaremos en torno a ella. Manipulación masiva. No es una opción especialmente buena contra nosotros. Pero supongo que tampoco tiene muchas más opciones, ¿no? Y emboscada de Donri. Madre mía, lo tiene todo. Perico, cuando saquen Pioneer en la arena, va a meter de golpe todas las cartas de regreso a Ravnica hasta Ixalan, o van a ir más despacio, van a ir más despacio. Vale. No está mal que haya hecho eso. Si robamos tierra, podemos hacer Croxa más Tritónida. Bien. Vamos a ver qué... A ver, nos va a hacer más manipulation al Croxano que se muere. No he dicho nada, no he dicho nada. Criaturas en el cementerio. Tiene una criatura en el cementerio. Lo digo por jugar el Elabora Demonios o la Tritónida. Lo digo por la marcha de las multitudes. Estamos un poco perdidos, ¿eh? Vamos a elegir el Elabora Demonios. Nos lo va a quitar casi seguro. Pero nos puede permitir buscar escorpiones y ganar la partida con escorpiones. No se sabe nada, realmente. No han confirmado nada. Han dicho que su intención es sacar Pioneer Masters, Pioneer entero, a lo largo de los próximos años. Pensad que Pioneer son 10 años de colecciones. Son unas... 30 o 40 colecciones de Magic, ¿vale? No las pueden sacar en un año, 30 o 40 colecciones. Este Pioneer Masters que van a sacar en otoño contendrá algunas pocas cartas de esas colecciones, las cartas más importantes, supuestamente. Van a tardar mucho tiempo, ¿no?
Voy a hacer Tritonida del Cenagal. Lo que no sé es si sacrificarla con el Labra Demonios o no. Para buscar un escorpión. Voy a esperar. Porque al menos puede bloquear bastante bien al gigante de habichuelas. Bueno, hará la manipulación masiva y ya está, ¿no? Supongo él. ¿Crees que merece la pena craftear la Témura de Aventuras para llegar a míticos? Sí, por supuesto, Frulala. Totalmente correcto, claro. Si juegas como yo, no vas a llegar a mítico. Porque yo llevo una racha este mes que no paso de Platino 4. No consigo subir. He subido a Platino 3 y ya me han vuelto al pozo otra vez. Pero sí que es un buen mazo para craftearse, ¿eh? Mirad cómo achanta la Tritonida. Ahí está, pegando de uno con la Hada de los Deseos. Ah, no, se atreve a atacar con otro bicho. Molvem, apuntarles vuestras adreces, dice Neo. Vale, pues me ha puesto un bloqueo en bandeja, digamos, ¿no? Le cambiamos su 11-11 por nuestro 2-1. Y nuestro Labor de menos ya es 6-6. Está perdidísima esta partida, o sea, es imposible que ganemos. Joder, con los mazos de aventuras, nos están poniendo el día difícil. ¡Ahí va! Hoy sí que me ha asustado un montón. Matthew 84 casi me provocas un infarto. Casi me matas. ¡Uy! Mira, un escorpioncito. Voy a hacer Diablo del Caos más escorpión. Le quedan 8 de vida. Es que no podemos ganar de todas maneras, pero bueno. Y además le he puesto en bandeja que haga la marcha de la manipulación masiva. Perdón, siempre digo marcha de las multitudes, no sé por qué a la manipulación masiva. Como que me recuerdan los nombres. Sí, claro, el Labra Demonios es una criatura que tiene una ira al Tarmogoyf, porque su habilidad es más o menos la misma. Bueno, más o menos la misma. Es crecer con cosas que están en el cementerio. Y crecen de una forma similar a 5-5, 6-6, eso lo que sea, ¿no? De una forma relativamente fácil dependiendo del mazo. Dice Slump, ¿dónde puedo encontrar una Témura de Aventuras decente? La pregunta tiene muy fácil respuesta, porque son todas iguales desde hace 9 meses. Así que no hay mucho misterio. Es una baraja que es idéntica desde que salió el Trono del Drain. No ha cambiado en nada. Así que tú pon en Google, pon Témura Adventures, Adventures, y te van a salir 50 listados. Van a ser todos más o menos iguales. Ahora ya me entendéis, estoy exagerando. Pero es un mazo que en su esencia no ha cambiado prácticamente en nada. Prácticamente en nada desde que salió en Trono del Drain. O sea, desde octubre prácticamente no ha cambiado. Alguna cartita se le puede haber cambiado banquillo, alguna tierra ha cambiado, pero vamos, fundamentalmente lo mismo. No lleva horno. Podéis hacer exclamación deck en el chat para leer para ver los mazos y ver los listados completos de los mazos. Y además también lo tenéis en pantalla, ¿no? Se ve el mazo completo en pantalla, ¿verdad? Hey, he abierto sin querer el Discord. Permitidme que lo cierre. Vale, ya está, cerrado. Venga, salimos con esto. Se ve en pantalla, ¿verdad? El mazo. ¿Funciona el Cardboard Life o no funciona? Está puesto, ¿eh? Debería funcionar. Sí, sí. En pantalla está, en Twitch. Ah, si me quiere bloquear, que me bloquee. Sí, sí, está en pantalla el mazo. Lo podéis ver, pone decklist o no sé qué. Y no, Marty Party 69, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vale, la idea es esperarnos a que juegue una criatura suficientemente grande como para robársela y sacrificársela in your face y ganar la partida. Por ejemplo, ese troll cuero corteza está bien. Nos lo vamos a quedar, yo creo. A ver, puede ser que haga... Yo creo que merece la pena. Vamos a hacerlo. Tendría que haber hecho esto después, pero bueno, ya está. Pues si robábamos algo de coste 1 que quisiera jugar, habría esperado a ver, pero juega tierra muy pronto. Uf, pues a lo mejor perdemos. O sea, solamente hemos robado tierras. Mala cosa. Ah, vale, si estáis en el móvil no veis en pantalla las cartas y el mazo y todo eso, pero vamos, en el chat podéis poner exclamación deck y podéis ver todos los mazos, eso sí, al completo. Pues él pega de 5, que no está mal. El escorpioncillo está bastante bien, es un muy buen robo.
porque me voy a permitir el lujo de bloquearle a su destruir gemas y luego recuperar el escorpión. El mazo de caballeros de aventuras no está mal del todo. Mono black o será rojo negro, ¿no? Probablemente. O negro verde. Es que se puede construir de diferentes maneras. No, con verde no. Negro blanco, negro rojo, Mardu, ¿no? Negro rojo blanco quizás. Ah, caballeros, aventuras. Son cosas que funcionan bien en equipo, sí. Techaciano y Badrón un poco. Sí, sí, claro. O sea, es una mono verde Stompy. Es uno de los mejores mazos del formato. Poca broma con el mazo este. Le quedan 9 de vida. Solo los escorpiones ya casi le matan. De hecho, voy a atacar con los dos bichos. O no. Quizás sacrifico directamente el escorpión. Voy a atacar con los dos y sacrifico el escorpión que lo va a bloquear, ¿no? Claro, tiene que bloquear al cloacahuesos. Va a perder uno de los bichos, eso seguro. Porque si no bloquea al cloacahuesos, pierde. Por las vidas que le estamos haciendo perder a él. Le quedan solo 7. Esta versión lleva solamente dos escorpiones y yo echo de menos los 4. Porque el escorpión es un poco como el gato. Y además el cloacahuesos, si queremos, incluso lo podemos recuperar del cementerio. O sea que... Sí, Javi dice, qué bien ver monocrores que molan en el meta, no como la mongorred de hace unos meses. ¿No bloqueas, en serio? Pues has perdido entonces. De hecho ha perdido, claro. Le quedan 2. Mira lo que robamos ahora. Hacemos esto. Bueno... No creo que nos pueda ganar, ¿no? A ver, es que estos bichos arrollan. Es lo que he pensado. Espérate, que esto arrolla... Pero me quedan 14. La mono verde no lleva filo ascua. O hay una filo ascua verde. La filo verde. La filo... En lugar de ascua... La filo hoja. ¿La filo hoja? Eso no suena a mi ataque de Bulbasaur o algo así, ¿no? La filo hoja. El ataque hoja. Debería ser más justo, ¿verdad? Ya que han sacado la filo ascua en rojo... Que sacasen un equipo que también fuese verde. O sea, igual que está el equipo rojo filo ascua, un equipo verde que sea igual, que cueste 6, que sepa jugar velocidad instantáneo, patadín, patadán, patatum. No sé, puede ganar una vida. Dice Urimiz, sí, claro, dale más cartas bestias al verde. Vale, pues que saquen el filo agua, que sea con para el color azul, ¿no? La filo agua. ¡Ey, quinta falta! Buenas noches. Pero no habría sido más justo que sacasen un ciclo de equipos como filo ascua, ¿no? Para que estuviese equilibrado. Gánale sacrificando paisajes de leyenda, porfa. Por eso lo he jugado. Vale, gana una vida. ¿No tenía yo criaturas en el cementerio? No, no tenía ninguna criatura en el cementerio. Ay, no me ha dejado el juego. No me ha dado la prioridad. La de pajaritos con filo agua. La filo agua, que sería la azul. La filo hoja, que sería la verde. La filo... ¿Cómo sería la blanca? La filo... Tenemos que buscar algún nombre que sea bueno para el color blanco. Filoluz, la filomuerte, filomuerte para el color negro, filoleche para la blanca, filoaz. Mira, me gusta, Rodrigo, la filoaz, un haz de luz, el color blanco, me gusta mucho, filoaz. La filoaz para el color blanco. ¿Y para el color negro? Filocaca, dice pecho neutro. Filomorte, filomorte mola más que filomuerte. Sí, creo que sigue siendo un poco me, pero bueno, filomorte... Suena mejor que filo muerte, ¿no? Filo hueso, ¿no? Filo hueso mola. Filo hueso, me encanta. Me parece perfecto.
la filo hueso para el color negro. Filo mármol. Filo mármol para el color blanco también funcionaría. Necrofilo. Necrofilo. La filo. Neton dice la filo. La necrofilo. Filo gota, filo hoja, filo luz, filo putrido. Filo putrido, mola. No, no, Matopeya nos ha quitado la, nuestra mejor carta. Y mira, ya me robo esta ahora. Este juego está rotérrimo. Este juego está rotérrimo. Vale, habría que sacar una filo para incoloro y una filo pentacolor también, ¿no? La pentafilo o filopenta. La filopenta. Como es escolopendra. Bueno, Slump dice, hasta aquí hemos llegado, me piro a dormir. Buenas noches, Slump, gracias por haber estado. Filoaltares, la filoaltares. Le damos con el diablo del caos. ¿Esto ahora qué hace? Pues es lo que hay. Es una Doom, básicamente. Una Esper Doom. Venga, si robamos tierra, hacemos doble hechizo. A lo mejor le pillamos sin mucho más mojo en mano y podemos ganar la partida. La filántropo. No, me he equivocado de carta. No quería jugar esta. Quería jugar esta otra. Ay, Dios mío. Qué calvario. Me he equivocado de carta. He miscliqueado. Sabéis que esto tiene un combo, ¿no? Bueno, combo. Cloacahuesos con monstruos con armas es una cosa que puedes hacer todos los turnos. Cuesta mucho mana. Mucho más del que tenemos. Y esta es la razón por la que Dabriel no es bueno, porque una vez que te han vaciado la mano, pues ya no te queda nada. Le matamos a ese Dabriel, que ojo que el Dabriel hace 2 daños cada turno. Nos lo quitamos ya de en medio, y así no nos mata la sacerdotisa. Supongo que ahora va a hacer ira de calla o algo. Este pairing tiene muy mala pinta. Parece que solo lleva anticriaturas y quitacartas. Los quitacartas no son muy buenos, pero los anticriaturas sí. Madre mía, ahora miro el chat y ahí todo el mundo ahí sigue. Pues sí, la filo domingo, la filo Zord, la filo protector. Os ha gustado, la teoría de las filos. Tranquilos, no lo van a sacar, lo digo por si estáis pensando. Voy a jugar la sacerdotisa, porque si se le ha acabado el removal, ya no puede jugar el jinete homicida fácilmente. Bueno, por poder puede jugarlo, pero mira, ya con la sacerdotisa matamos el muro cuando entre en juego. Si es que solo tiene anticriaturas, qué pesado. La filodoramión. Para el color azul. La virgen, qué pesado. Si es que solo lleva anticriaturas. Bueno, no hemos robado mal. Pero es que es imposible que ganemos la partida. Dios, parece que ha dicho, no voy a ganar a nadie, pero Rakdos no me gana en la vida. Se ha equivocado, nos ha exiliado el cloacahuesos cuando la criatura peligrosa es la tritónida, que no la puede bloquear. Bueno, por poder puede, pero no le interesa mucho. No sé si era el cementerio. Eso también nos fastidia un poquito, ¿eh? Le falta Ashiok. No, ya lo jugará, tranquilos. Ahora viene Ashiok, que es un mazo pensado únicamente para ganar a Rakdos. Madre mía. Podría haber hecho la divina sacrificando a la cabra, pero es mejor tener la cabra en mesa. Mira qué chula, qué cuernazos tiene. Vamos a adivinar. Un escorpión. Venga, me lo voy a quedar. Le quedan 13 de vida. Ay, lo malo es este bicho asqueroso. Bueno, podemos bloquearlo. Y sacrificar la cabra. Y no gana las vidas y le bajamos a 11. Y con el escorpión vamos a hacer lo mismo. El escorpión hace 4 daños al sacrificarlo con esto. Le queda una carta en mano. Vamos a ver qué es lo que tiene.
¿Va a perder otras dos vías extra? ¿Vemos la luz al final del túnel? ¿Puede ser? Le quedan 7. Si robamos otro bicho que podamos usar para chumbloquear, sacrificar... O... cualquier otro bicho, vamos, básicamente, para poder seguir haciendo el... Llevamos una copia de monstruos como armas, nada más. Casi paso la prioridad sin darme cuenta. Aquí le bajamos a 3 de vida. Si robamos bicho, ganamos. Ah, no, porque no tenemos mana suficiente para sacrificarlos todos, claro. Le quedan solo 3. Luz del destierro. ¡Qué pesado! ¿A qué? Pues yo quizás habría quitado al monstruo como armas, que le quedan 3 de vida. No es mal robo este Diablo del Caos. Si nos da turno con el Diablo del Caos y esto en mesa, hemos ganado. Tocad madera. Se puede ganar. Porque son 3 daños. Esto hace 2 y esto hace 1. Bueno, tiene que atacar. Está obligado. Claro, claro, claro. Puede atacar. Está obligado a atacar. Le tenemos que bloquear. Es verdad. Gana 2 vidas y no le matamos. Vale, cierto, cierto. Pero este ataque significa que quizás no... Iba a decir que quizás no tiene nada. Sí, sí, lo tiene, sí. ¿Qué hacemos? ¿Le descartamos la carta de la mano? ¿Y le hacemos perder una vida? Sí. No, no hace falta. Le hacemos descartar y ya está. Que era una llanura. Era una llanura. No le va a hacer robar carta. Porque con que enderecemos y sacrifiquemos esto... Nunca os rindáis. Never surrender. Never surrender. Vaya partida más guapa. Parecía imposible ganarla, pero Volk me recuerda que gana de forma brillante. Muchas gracias, Volk. Se agradece un montonazo. Ay. Las risas, los loles. Ya pensaba que se había robado otro removal. No me habría sorprendido. Pero nosotros ya estábamos al top. De cualquier bicho que robásemos le hacía los 2 últimos daños y perdía. Ron LD me dice sí y que descarte. Es que el problema es que Rankel primero hace descartar y luego hace robar. Si fuese al revés, a lo mejor me lo habría pensado. No, tampoco me lo habría pensado. Habría sido lo mismo. Vale, la mano no es mala. Es una mano intermedia. A ver, no tenemos sacerdotisa, que es la clave del mazo. Pero se... David Silver dice, te da Quinn. No encontré otra voz, encontré la de Sedaute Queen. Lo siento, pido disculpas, no volverá a pasar. ¿No creéis que es tan fácil encontrar todos los chistes de chiquito? A ver, se pueden encontrar. El problema de los chistes de chiquito y de los vídeos y audios y tal es que hay horas y horas de chistes de chiquito. Y se tarda mucho tiempo en encontrar. Pues ya sabéis, si no nos mata este diablo del caos, gana la partida el solo. Si no lo mata, gana la partida el solito. Con las Fetchlands, ojo que esto hace que mis habilidades y hechizos en su turno cuesten 1 más. Cuidado con eso, ¿eh? Así que lo voy a hacer ya. Se lo mato ya y me lo quito de en medio. Lo malo es que no tenemos nada con que sacrificar esto. Fijaos qué mano. Ay, es una pena. Pero así es. Podríamos quitárselo, atacamos de 8. Bueno, un ataque de 8 no está mal, ¿no? Tenemos 2 reclamar al primogénito. Lo voy a hacer. Creo que es un ataque bastante consistente. Le bajamos a 10. Es cierto que le devolvemos la serpiente recta roca, pero vamos a ver qué robamos, porque con el Diablo del Caos, el pasaje de leyenda, la llamada de Intendente Barry, no se va a animar a atacar, supongo. Se va a quedar bloqueando con la serpiente. Ah, bueno, esto no se lo podemos quitar, que cuesta 4. No ataca. Pero es lo que decía, ¿veis? Ahora robamos esto
y ya media partida ganada. Atacó incluso con el cloacahuesos, porque le voy a matar. No sé si matarle el teniente de Barry o pasar de ello. Lo sé. Pegamos, hacemos 5 de daño. Vamos a adivinar. Espérate, voy a buscar tierra antes. Y le va a hacer el daño a él. Es que le quedan muy poquitas vidas. Vamos a por su vida. Ganamos la partida ya el siguiente turno. Y ahora sí, sacrifico esto y adivinamos. Vale, el escorpión me gusta. Con el escorpión y la llamada de la vida ante la muerte ya hemos ganado. Y como decía, podríamos haber matado al teniente de Barry, pero es un poco tontería. Porque cuando muere deja un 2-2. Entonces me da igual un 2-2 que un 3-4. Winota, no me acordaba de que este mazo podía ser una Winota, ni había pensado en ello. Pero bueno, le quedan solamente 5 de vida. A ver qué pone en mesa. Podemos chumbloquear. Este bloqueo, o sea, este sacrificio es un poco irrelevante, pero bueno, lo hacemos igualmente. Lo dejamos ahí porque es victoria. Y game over. Qué fácil, ¿no? Escorpioncito. Lo sacrifico. Le hacemos 3 de daño. Buena, dice. He adivinado bastante. Es lo que hace este mazo, además. Y cuando vea esto se va a enfadar, entonces. Qué fácil a veces es ganar este juego. Y otras veces tan difícil. ¿Por qué a veces es tan fácil y otras veces tan difícil? ¿Por qué no me dejan ganar siempre y ya está? No van a banear a Ugin. No, no van a banear a Ugin porque no es dominante. A ver, hablemos del tema de baneos. La última tanda de baneos no tiene ningún tipo de sentido. Hay que banear cartas que son opresivas, que no permitan desarrollar las partidas, que hagan que las partidas sean muy... que sean idénticas las unas a las otras siempre, que sean iguales, muy mecánicas y que no hagan el juego divertido. Los últimos baneos no han tenido sentido porque la Temu Reclamation llevaba un año y medio con nosotros y siempre ha sido un mazo que ha estado ahí. Simplemente que han ido prohibiendo tantas cartas que al final el único mazo bueno que ha quedado es ese y por eso lo jugaban tanto. Pero se jugaba mucho, pero no era tan bueno. O sea, es decir, era un mazo del cual había un 60% de participación en el Players Tour y en el Top 8 había un 50% de ellas. Es decir, es un mazo que estaba en la media en cuanto a winrate. Dice Fer, el Teferi era opresivo. Llevaba un año y medio. El año y medio entero no había sido opresivo. ¿A qué viene ese baneo ahora? A falta de un mes para que rote. No tiene sentido. Que lo hubiesen prohibido hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses. ¿Pero por qué lo prohíben a falta de un mes para que rote? Es lo que digo, no tiene sentido los baneos. Es cierto, vale, el Teferi era opresivo. Ojo, no era opresivo. No era una carta que estuviese tan rota, no era opresivo, permitía jugar. Mira, como dice Neo en el chat, no era opresivo, era muy molesto. Es que es cierto, no era opresivo, no impedía que las partidas se desarrollasen de forma normal o lo que fuese. De hecho, impedía que ciertos mazos no pudiesen jugar ciertas cosas, pero la palabra ciertos es precisamente la que hace, la que es la clave del asunto. Dice PH Neutro, si no existiera arena, no, creo que no habrían baneado ni la mitad de las cosas. Desde luego que no. Es que no entiendo. El gato. El gato lo han baneado no porque sea opresivo, ni poderoso, ni porque permita provoque unos juegos de unos estados de juego degenerados. El gato lo han prohibido porque había que hacer muchos clics y ralentizaba las partidas. Por eso lo prohibieron. Por ese motivo han prohibido el gato. Vamos a jugar partida normal con el mazo de la cabra, que lo estáis pidiendo. Así que cambiamos un poquito también de aires. Ahora que hemos subido a Platino 3 ya me conformo con eso. Es que, a ver, la espiral de crecimiento, pues era un acelerador de coste 2, no era para tanto. Lo mismo, vuelvo a repetir, después de un año y medio en estándar, cuando le falta un mes para rotar, lo prohíbes. ¿Es tan bueno o no es tan bueno?
Es verdad, mira, como dice Neos, es que además hay Teferi, ¿vale? Pero que hay disputa mística, hay negar, o sea, hay un montón de hechizos para. Los mazos que les hace daño Teferi tenían elementos para poder contrarrestarlo. Oh, Dios mío. Mirad qué manoplón con el mazo de la cabra. Segundo turno Raptor, tercer turno pones ya un 3-5 vuela en meso. Ah, esto es increíble, esto es increíble. Ay, que nos falta mana blanco. Ay, Dios, la he liado. Me he cegado con el combo de estas dos cartas. Por cierto, estoy muy grande, ¿no? Tapo un poco las cartas. Jesús, que canjea la carta del nacimiento de Melendi, con un mulligan rediseñado habría menos problemas. Jesús, muy bien dicho. Y además has dado una opinión que es muy técnica. O sea, es decir, eso de rediseñar el mulligan es ir a algo que está por encima del propio juego en sí, ¿no? Voy a matarlo desde el principio. Luego tenemos ira de la tormenta, pero va a tardar mucho en llegar esa ira de la tormenta. Nos quitamos ya unos daños desde el principio. No sé a qué ha venido todas las prohibiciones. Vale, el Ugin no se juega prácticamente nada. No es tan terrible. Si robamos mana blanco. Sin mana blanco lo vamos a tener muy crudo. Por eso digo, no hay que banear Ugin. No hay que banear la sacerdotisa, pero sí que son cartas contra las cuales hay respuestas muy claras y muy sencillas. No tendría sentido. Voy a guardarme esto, aunque vamos a dejar una pila de tokens en mesa, pero bueno. Klaus dice que baneaba a Winota. Yo creo que ahora mismo... Es que no es una carta rota, Winota. No es una carta rota porque las condiciones que exige son muy altas en cuanto a la construcción del mazo. Tiene que ser una construcción muy, muy específica para que Winota sea buena. Es y tonto, me queda una mano sin blanco. Es que me he quedado una mano sin mano blanco. Entonces, Winota requiere que todo el mazo, que las 60 cartas, giren en torno a humanos no humanos, en una proporción concreta. Winota sí se vuelve, la verdad es que sí se vuelve bastante peligrosa y opresiva cuando juntas aceleradores de mana de primer turno, como por ejemplo el Foss de Yanawar y cosas de ese estilo. Ese es el peligro, sí. O cartas tan brutas humanas como el... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. El que costaba 7, que robaba permanentes, que era un 2-3x7. Ladrón de los ricos, ¿no? Ladrón de cordura, ¿no? Ladrón... Ya no me acuerdo. Lo han baneado hace 3 meses y ya no me acuerdo del nombre. Ya sé, se llama Agente de la Traición. Gracias, Fer. Lo que haremos ahí. Lo malo de este Clarín, si es que robamos mana blanco, claro. De verdad... El juego no está por la labor de que robemos mana blanco. Si declara fase ataque, le mato el vaporeador porque va a hacer filo ascua. Y si hace filo ascua, ya no mato el vaporeador. Esa era. Si declara fase ataque, lo mato. Cuando comience la fase de ataque, antes de declarar atacantes, porque entonces ponen filo ascua de gratis y crece el vaporeador, se me va de las manos. Entonces, claro, el Ugin, como digo, Winota no hay que prohibirla porque no es... No es absurda. En estándar. La verdad es que en Historic, con el Elfo de Yanowar, ya sí que se volvía absurda, es increíble. Buenas, Poyupío, ¿qué tal? Por cierto, Poyupío, te he dejado 2 vídeos que te debía de adelanto de YouTube. Ya los tienes en susurro en Twitch, por cierto, los tienes ahí, te los he puesto esta mañana. Y no sé qué otra cosa tenía que decirte, Poyupío. Algo más, pero no me acuerdo ahora mismo. Y si Jesús dice, mi opinión del mulligan se refiere aquí a una mano en la que te permite desarrollar el juego en turno 1 y turno 2, convierte los mazos en menos susceptibles de ser contrarrestados con cartas fuertes. Sí, muchos pros... Venga, hombre, ya me rindo, se ha pasado. Muchos pros lo han dicho, que el nuevo mulligan, que la idea era ayudar, ¿no? Que digamos que no te sintieses como que has perdido al hacer mulligan. Y lo que han provocado es que muchos mazos fuercen mulligans agresivos en busca de la combinación de cartas ganadora, ¿no? Es cierto, y lo mucho, o sea, no es una cosa nueva, lo han dicho muchos pros, gente cuya opinión tiene mucho valor, quiero decir. Dice Adam, ¿qué opinas de la bestia buscada? Pues que es un error de diseño, porque tú no puedes hacer un 4-4x4 con 6 habilidades. 6
habilidades. 6 habilidades. No, no puedes. ¿Son 6 o son 4? Bueno, con todas las habilidades que tiene. Vigilancia, toque mortal. Sí, tiene 6 habilidades, tiene 6 habilidades. En total son 6. Ahora sí tenemos la mano perfecta. La mano perfecta. Y me voy a quedar la tierra. Otra mono red, pero ¿esto qué es? ¿Qué cachondeo es este de mono red todo el rato? Bueno, vamos a jugar el raptor merodeador, que le va a frenar. No lo puede matar con chispas. Bueno, a ver, por poder puede, pero normalmente no llevan las chispas que podría matar el raptor merodeador. Así que sería muy raro que lo matase. Y si lo mata, pues hacemos clarín y listo. O hacemos cabra y esperamos el clarín el siguiente turno. Oh no, nos ha quitado una... Oh no. Pff, la carta con la que nos mata el raptor. Le hemos dado nosotros la carta con la que nos mata el propio raptor. Pechenetro dice que poco se está viendo la bestia buscada. Pero sigue siendo un error de diseño. Dice Neo que no es una carta mal diseñada. Que mal diseñada es Velo del Verano. Vale, pues no es una carta mal diseñada, es una carta overpowered. ¿Te vale eso? Es una carta cuyo poder está muy por encima de lo que debería. Absurdamente overpowered. O sea, es decir, no debería sacar una carta así. Porque dejas todas las demás mal. O sea, es decir, ¿qué sentido tiene una bestia buscada? ¿Qué sentido tienen las demás cartas de Magic que no son bestias buscadas? Dice Neo, eso sí me vale. Vale, vale, perfecto, me alegro. Menos mal. ¿Por qué sigue atacando? Ah, bueno, para esto, para el choque, ¿no? Vale, aquí viene la buena noticia. Que le matamos todo. Bueno, deja tokens, deja 1 millón de tokens. Pero nosotros ganamos 4 vidas con el ataque. ¡Y concede! No tenía por qué conceder, dejaba 4 tokens en mesa, ¿vale? Y nosotros pegábamos de 4, ganábamos 4 vidas y ya este bicho se iba de madre. O sea, el siguiente turno, con respuesta, resurgimiento, pegaba de 9. Bueno, se ha concedido. Sí, sí, Muxus es mucho más absurdo que Cuneta, como dice Green Lotus MTG. Lo de Muxus es absurdo totalmente. Yo pago 6 y te pongo 6 Goblins gratis en mesa. Es que no tiene sentido. Diréis, no, no pones 6, pones 4 en media. Porque el 20%, el 66% del mazo son criaturas, son Goblins. O el 60% del mazo son Goblins. Entonces, o sea, Muxus es absurdo totalmente. Es que hacen cartas totalmente desbalanceadas. Eso es una carta desbalanceada, el Muxus o la bestia buscada. Pero además, no es un error de diseño, ¿vale? Como ha dicho Neo antes. Es un despropósito. Venga, vamos a hacer una carta buena. ¿Qué le metemos? Pues que en lugar de mirar 2, que mire 6. Poyupio dice, un calvo entra en una peluquería y le dice al peluquero, por favor, peíneme con la raya al medio. ¿A boli o a lápiz? Qué chungo eres. Ha sido Poyupio, ¿no? ¿Quién ha puesto el chiste? Que es que, digo, espérate, ¿quién lo ha puesto? Que a lo mejor me voy a equivocar. Ah, no, ha sido Naleiki, perdón. Ah, no, ha sido Poyupio, no he dicho nada, ha sido Poyupio. Si Naleiki se iría a dormir. Uf, qué horror de mano. ¿A qué nos enfrentamos? Obosh lo están jugando, creo, las monoreds. Esta mano es buena contra monored porque tenemos muchos anticriaturas y bichos de ganar vidas. Me la voy a quedar, aunque solo tiene 2 tierras. No, Javi se repregunta que si veo posible el unban de la había una vez. O sea, es decir, desprohibir había una vez. No, ninguna posibilidad, 0 posibilidades. En estándar y en todos los formatos. Ese es un error de diseño. Para mí es un error de diseño el había una vez. Hablando estrictamente, es un error de diseño. ¿Quién más haría chistes malos de calvos? Dice Pollo Pío. Eres malvado, muy malvado. Voy a matar una de estas escupebrasas con el golpe de justicia. Porque la respuesta no me sirve. Porque me ataca y me hace el daño. Dice Adán, ¿qué hacía él había una vez? Era la mejor carta de la historia de Magic. No, no era la mejor carta. Pero vamos, ojo. Otra carta desbalanceada, desproporcionada y mal diseñada. Desde luego. ¿Esto con cuántas cartas volvía del cementerio? Con 3 cartas. No está mal. Desván a Oko. Oko al desván. Oko al desván. Se lo tendría que haber matado en respuesta, ¿verdad?
Le va a traer a Nax. Es que ha salido él y ha salido muy fuerte. Y se lo estamos robando esta porquería. Y no hemos robado ningún bicho pequeño para el protege cachorros. Una pena. Una pena. Si hubiésemos puesto los dos tokens 1-1 con vínculo vital. ¿Pero qué hacía? Dice Seren. A ver, pues era un instantáneo que costaba incoloro y verde. Pero lo podías jugar gratis si era el primer hechizo de la partida. Mirabas 5 cartas del top gratis el primer turno sin pagar maná. Y ponías en tu mano una tierra o una criatura de esas 5. O sea, era un tutor a lo bestia. Una cosa absurdísima. Anax y escupebrasas. ¡Ojo! Lo malo es que vuelve o esto... Bueno, no está mal, ¿no? Nos tendremos que conformar con ello. O sea, es decir... está bien, está bien. O sea, le hemos matado todas las criaturas que tenía en mesa. Lo malo es que el Fénix puede volver desde el cementerio, pero no le da el mana para hacer todo. Así que juega Anax este turno, que se lo podemos matar con la respuesta al resurgimiento. Y este robo tampoco es malo. Se la podemos liar incluso un poquitito. Podemos jugar dos respuestas al resurgimiento y matarle los dos bichos. No está mal, no está mal. Voy a seguir atacando. A ver si se anima a bloquear. Si se anima a bloquear, le hacemos la 13-14. El truco es matarle el token con el gigante aplastahuesos. De tal manera que esto es un 3-3 y no pone dos tokens al morir. Pone solamente uno. Puede tener un choque. Si tiene un choque nos mata el protege cachorros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, bueno, pone token de... Claro, pone dos tokens, pero bueno, eso es inevitable, no podemos hacer nada. Vale, va a poner el Fénix, supongo. Tenemos 11 vidas. Hemos subido bastante de vidas. Ahí viene el Fénix. Ah, no, se ha puesto lobos en mano. Vamos a intentar minimizar el daño que recibimos. Tenemos un montón de removal. Y yo sigo ganando 3 vidas por turno. ¿Nos compensa? Creo que sí. Gigante aplastahuesos, ¿vale? No podemos atacar. Nos quedamos enderezados. Un 3-5 vínculo vital contra monoreds. No es suficiente. Las monoreds actuales te hacen filo asco y te han pegado de 17 en ese ataque con dañar primero y te arrasan, te destruyen. Vamos. Tiene otras 4 cartas en el cementerio. Puede volver a jugar el Fénix desde el cementerio si quiere. Vale, hace el ataque que yo quería ver. Voy a bloquear ahí. Y de hecho, le vamos a matar ese. Y no sé si matar el gigante. Yo creo que sí, ¿verdad? Venga, va. Llevamos 2 daños, pero ganamos 3 vidas. Nos quedamos igual. Nos quedamos en 6. Ah, nos quedamos en 8, perdón. Problema. Puede volver a jugar el maldito Fénix desde el cementerio. Voy a atacar. Y voy a jugar el gigante aplastahuesos. Con esto bloqueamos al 1-1. Y al le quedan 14. Vamos poquito a poco arañando. Y ahora veremos si hacemos el clarín o no lo hacemos. O ya veremos qué hacemos. Puede jugar a lobos directamente, por ejemplo. Costes impares hacen el doble de daño. Y esto es coste par. Y esto... Ah, el Fénix es coste impar. Con el golpe de justicia no matamos a lobos. Poyupio dice... ¿Hasta dónde se lavarán la cara los calvos? ¿Cómo? Ah, vale, que ha jugado un Anax. Pensaba que me había jugado a lobos. Yo pensé, no le llega el maná, claro.
Creo que voy a mutar. Ah, no tenemos doble blanco. Podemos hacer el clarín. Matar todo. Eso le dejaría unos cuantos tokens en mesa. Le dejaría... cartas en el cementerio, 2. Irían 2 al cementerio. Bueno... ay, qué caca. Vale. Vamos a atacar con la gente apesta huesos nada más. A ver si se le vaya la olla y bloquea. Vale, si bloquea con el 1-1 me parece perfecto. Me parece bien. Y ahora la cuestión es... joder. Tiene ahí el 4-3, claro. Quizás tengo que hacer el clarín igualmente. El Fénix puede volver. Tendría que haber atacado con el Protege Cachorros, ¿verdad? Lo voy a hacer. Tendría que haber hecho primero el clarín y haber atacado con el Protege Cachorros. Tiene 4 cartas en el cementerio, pero una es el Fénix. O sea, el Fénix puede volver otra vez y lo tendremos que matar otra vez. Lo he hecho mal, sí. Es que claro, claro que pone 4 tokens 2-1. Pero esto es para impares, no para pares. Así que me vale. O sea que no ha puesto el Fénix, pero el Fénix volverá al siguiente turno. Espérate, este se hace daño a sí mismo, se hace el doble, ¿no? Con el golpe de justicia, ahora que lo pienso. Creo que perdemos. Pero bueno, vamos a ver si él se lía o algo. Claro, como él es mismo, es coste impar, y esto es la criatura se hace daño a sí mismo, hace el doble de daño a sí misma. Y se mata. Nada, pero si es que tiene los castillos... ah, estamos perdidos, tiene de todo, claro, no podemos hacer nada. Aunque ganemos 3 vidas, con los castillos se pega más todavía. Ah, bien. Pues entonces el golpe de justicia va a ir para ese Fénix de ceniza, me parece. Pues se ha equivocado. Él tenía que atacar. Con todo. Y ganaba. Pero ahora sí, robamos llanura. Justo iba a decir eso. Si robamos llanura, podemos mutar. Y ponemos 2 tokens 1-1. Con vínculo vital. Spisnex, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Te voy a mutar. Y ahí ponemos 4 tokens 1-1 con vínculo vital, claro. Y nos podemos permitir aguantar un par de turnos más. Porque el Fénix no puede volver al juego de momento. Vale, vale. 4 tokens, sí, sí, son 4. Son 4 porque, claro, es cada vez que el Protege Cachorros muta. Todos tienen vínculo vital. Ah, bueno, este sí va a morir. A ver, aquí ganaría 4 vidas y aquí me pasarían... es que sin par. Ah, pero este es par. Este hace 2. Como mucho, 3. Vale, este es el bloqueo bueno. Este es el bloqueo bueno. El Protege Cachorros tiene que ir con token. Sí. Con token, efectivamente. Porque son pares de coste par los tokens, porque son coste 0. Ahí estamos. Y entonces, ahora hemos subido a 10 de vida. Podemos jugar esto, que es indestructible. ¡Guau! Y le hace a él un montón de daño. No tenemos más remedio.
no atacamos porque vamos a ganar con el Bribón Intrépido. El Bribón Intrépido lucha con Obos. Obos hace 8 de daño. No puede atacar con Obos porque pillaría 8 y moriría. No se ha dado cuenta. Salvo que ahora haga hombre, si hace Filoascua. Si hace. Pues que este Filoascua pierde más, claro. Ha perdido. Que no tiene Filoascua. ¿Por qué? ¿Obos lo lleva de compañero? Ah, lo lleva de compañero, vale. Ojalá hubiese tenido Filoascua. Habría pegado muchísimo más y le habríamos matado. De un solo golpe. De hecho, Neo dice, cuando lo hagas luchar con el lobo, se lo destrozas. Es que no ha hecho ni falta porque él mismo ha atacado. Me ha hecho el favor y todo. Filoascua es para sí, si es que no recordaba que el lobo se lo llevaba de compañero. Pensaba que lo había jugado. Pero es cierto, ya lo lleva de compañero. O sea, que alguien todavía está jugando la monored con obos de compañero, la monored impar. Bueno, bueno, interesante, interesante. Pues bueno, al final la noche ha estado divertida, ha estado bastante bien. Yo creo que nos da tiempo a echarnos una última partidita. Pero voy a empezar a pensar en quién se va a llevar una raid hermosísima. Ey, Vampire RG, o sea, Vampire GB, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, GB, igual que yo. Debe atacar con todo, jaja, qué mal jugado. No debería haber atacado con nada. Pero bueno, ya que atacas, atacas con todo, sí. Y Poyupi dice, así funcionan las cartas de Streamloots. Chiste. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Perder la lotería por los pelos. Muy buen chiste, Poyupío. ¿Cómo te lo curras? Diomedes Díaz, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Venga, nos la vamos a quedar. Si es un mazo de control, directamente concedo. Es un mazo de control, concedo. Dice Neo que no tendría que haber atacado ni el turno anterior. Y Javi dice, a mí me han jugado Azorius Flyers con Jorion de Companion. Eso es ridículo. O sea, no tiene sentido. No te aporta nada. Esta partida está perdida ya. O sea, ya está perdida porque juego la cabra, me la mata y se acabó la partida. Este control concedo. Sí, sí, es que, a ver, el mazo de la cabra... El mazo de la cabra, pues jiji, jaja. Te ríes, vale. Pero no es un mazo para jugar competitivamente. Puyupiu me recuerda que me acaban de pegar una paliza, pero si aún no me la han pegado. Pero bueno, ya se adelanta. Es Marty McFly, viene del futuro. Bueno, a ver, ojo, me ha pasado de que el rival no tenga removal para la cabra y matar con la cabra haciéndola 10, 12 o cosas así en, de un golpe. ¿Veis? Por ejemplo, ahora mismo, esta cabra ahora mismo, ¿sabéis lo que pega? Voy a jugar con la ilusión de que él no tiene nada. Fijaos lo que hace el mazo, ¿eh? Espera. Voy a girar yo las tierras. Rojo, rojo. Fijaos lo que es capaz de hacer. Yo lo voy a jugar. Él me va a matar la cabra y voy a perder todas las cartas. Me va a traer aquí un 3x1 fresquísimo. Pero por los loles, para que veáis lo que es capaz de hacer el mazo. Ahora me la sube la mano con un ladronzuelo o me la mata con un removal. O no hace nada y pierde. Está leyéndola. ¿Se ha visto cómo leía la carta diciendo, what? Esto es lo que mola del mazo de la cabra. Que tiene este tipo de cosas. No creo que no tenga ni un solo removal. Tendrá unas bajas de la guerra, tendrá mil cosas, ¿no? Entonces contra monoreds o mazos agro, está guay contra mazos agro porque tienes multitud de removal para matar sus criaturas pequeñas. Ritual de Lerín. ¿Sabéis quién le gana también la partida? Obos. Entonces con tomazos tipo mono verde, la mono verde, la mono red, mazos de ese estilo, no, venga. Bueno, señor PH, muchas gracias por haber estado. Un placer, a descansar. Yo ya he vaticinado la derrota, o sea, era evidente que no íbamos a poder ganar bastante, que le hemos pegado un golpe de 11. Bueno, ya sé a quién le vamos a hacer la raid hoy. Se la vamos a hacer a un señor que dice que está jugando a la brisca. Pero no tiene ni webcam. No tiene puesta ni la cámara. Y de hecho, peor os pues, voy a pasar con él porque... A ver, que le oiga la voz. Es complicado, sí. Cuanto menos, porque... bueno. Vale, vale, os voy a pasar con él. Ahora cuando acabemos esto, yo voy a conceder ya y os voy a pasar. La partida está perdida. Os voy a pasar con un señor
que pone que está jugando a la brisca, que no tiene webcam y que tiene puesto incluso el logo de Windows Pirata. Que yo creo que eso en Twitch, por cierto, está pirado, está prohibido jugar juegos piratas o cosas piratas. No puedes ir por ahí por la vida con eso. Pone activar Windows. Vea con tal, tal, tal. Le pone lo de activar Windows, tal. Venga, a ver qué pasa con él. Yo creo que... Vamos a ver qué tal va. Anoche estuvo guay. Troleasteis demasiado. No troleéis mucho hoy, por favor. Os dejo con él. Venga, va. Vamos a hacer la raid. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a todos. Mañana le damos más. Y por cierto, el jueves a Monket Remastered a tope 07 en cada draft prometido. Muchas gracias, Volk. Buenas noches, Volk. Poyupi, buenas noches. Gracias, Neo, Jesu, Ureisho, Diomedes, PH Neutro, 77 Magic, Celta Draco. Muchísimas gracias por estar ahí. Eres la mejor. Y, bueno, muchísimas gracias a todos los que estéis ahí porque estaría una hora despidiendo. Os dejo con él, pasaos todos ahí, no troleéis, solamente sed buenas personas y saludad, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado, nos vemos mañana. Hasta luego.